Buenas tardes a todos y a todas. Esta semana es un poquito especial porque no estamos en vivo y en directo. Pero bueno, espero que la clase, aunque sea transmitida de esta manera, que como una grabación, igual sea de su interés. De hecho, creo que conviene mucho en para este tema en particular, que la clase pueda ser reproducida desde el principio, a vuestro ritmo, porque es un tema muy importante, indudablemente, probablemente lo más importante, porque al final de cuentas podemos hablar mucho de la conveniencia de tener herramientas informáticas para el trabajo en el ámbito de la salud, pero todo cuesta en esta vida, absolutamente todo. Entonces, argumentar, justificar con valores adecuados por qué se necesita una herramienta, cuánto implica hacer esa inversión, realmente es muy importante. Porque soñar es gratis, pero cuando queremos realmente hacer un trabajo en el ámbito de la salud y en cualquier otro ámbito, utilizando herramientas informáticas, por más que alguien les diga que esto es regalado, y eso lo hacen mucho, sobre todo los organismos multilaterales, ¿sí? No es que quiera criticar despiadadamente, pero en muchas ocasiones algunas agencias, algunos donantes llegan, te dicen sí, para hacer tal programa o para apoyarles en tal programa importante en el ámbito de la salud, nosotros les vamos a dar regalado el software, ¿sí? Por ejemplo. Sí, pero las cosas no son tan sencillas, ¿sí? A lo mejor el software propiamente dicho es gratuito, pero mantenerlo, instalarlo, usarlo, no es precisamente gratis, ¿verdad? Entonces esas cosas son las que hay que valorar en su justa medida. Y como es un tema pues un poquito así, pesadillo, ¿verdad? Un poco denso, es mejor eventualmente que lo hagamos de esta manera grabado para que ustedes puedan ir viendo el video, los dos ejemplos que vamos a hacer a lo largo de la clase y bueno, pues a lo largo de la semana pues irlo trabajando, irlo viendo sin que tengan así un aburrimiento en particular, ¿sí? Vamos a comenzar. El concepto se llama costo total de propiedad, ¿sí? ¿Cuánto cuesta una herramienta informática? Y no solamente lo que implica comprarla, ¿sí? O desarrollarla internamente, que uno fácilmente podría decir, bueno, pues no la compro, sino que me la hace mi propio equipo de analistas programadores de informática que tengo en la institución, pues entonces el costo va a ser sus salarios, ¿sí? Bueno, eso es a corto plazo, eso es lo que necesitas para empezar, pero hay otras muchas cosas que uno tiene que tomar en consideración, incluido el corto plazo, ¿verdad? ¿En qué servidores se van a ejecutar esa aplicación? ¿Con qué computadoras? Que pueden ser computadoras de escritorio, pueden ser laptops, pueden ser tablets, pueden ser teléfonos, celulares. ¿Cómo va a usarse esa aplicación? Incluso no solamente hablemos de los gastos informáticos, las personas que van a usar esa aplicación también cobran sus salarios. ¿Eso que van a hacer en esas aplicaciones es parte ya de su trabajo? Por ejemplo, si estamos hablando de un expediente clínico, electrónico, obvio, ¿van a dejar de usar el papel y van a trabajar solo con el expediente clínico electrónico? Porque si es así, el tiempo que esas personas, profesionales de la salud, van a dedicar a utilizar la herramienta, eventualmente no se toma en cuenta porque ya es parte de su trabajo. Pero es que resulta que es una aplicación extraordinaria, algo adicional a sus funciones. Todo ese tiempo hay que tomarlo en cuenta y sumárselo, ¿ok? Hemos hablado del software, hemos hablado de las computadoras, la infraestructura, la red de comunicaciones. Normalmente todas las herramientas informáticas necesitan una red. ¿Esa red me cuesta dinero? ¿Uso internet para poder trabajar en esa aplicación? Lo cual se pone más de manifiesto, sobre todo con las aplicaciones que están hechas en la nube, y en la nube están en internet. Así que el establecimiento que quiere usar esa aplicación necesariamente tiene que tener una buena conexión a internet.
Y luego, ¿qué pasa si las cosas no funcionan bien? Si yo tengo una duda, ¿a quién le pregunto? La persona que me va a ayudar, porque obviamente nadie en su sano juicio implementaría una aplicación que realmente no funciona con alguien apoyando a la hora de tener cualquier problemática o cualquier resolver cualquier duda de uso, ¿verdad? Esas personas que van a ayudar, que necesariamente tienen que existir, también cobran sus salarios. A lo mejor resulta que no son personas que son de planta, sino que es un servicio que uno tiene que pagar adicional al proveedor. Pues todo eso entra al mismo saco. Al final de cuentas, sumando todos esos costos, pues uno tiene que decir, bueno, si yo quiero meterme a implementar una herramienta, porque yo sé que esa herramienta me va a solucionar un problema organizacional o va a eficientizar el flujo administrativo que tenemos, está estupendo. Pero ¿cuánto me va a costar? ¿De qué manera yo voy a poder rentabilizar esa inversión? ¿Ya? Entonces también vamos a hablar en la segunda parte de la clase de otro concepto que es el valor de los sistemas informáticos, ¿sí? Que no es lo mismo que el costo. Pasemos a lo que tenemos que ir. Vamos allá. Ok. El primer concepto, el más importante de la clase protagonista, es el costo total de propiedad, que se abrevia en inglés Total Cost of Ownership. ¿Sí? Es una traducción literal, de hecho. Se trata de hacer. La verdad es que es una. Eso, llamarlo una herramienta es bastante aventurado, porque de lo que se trata en realidad es de que tú te sientes con calma, ¿verdad?, a sacar cuentas, básicamente. Exactamente igual que cuando uno compra cualquier otra cosa. ¿Sí? Uno tiene que. Si te vas a comprar un carro, tú sabes perfectamente que un carro tiene un costo inicial, pero luego tienes que empezar a sumarle cuánto gasta ese carro en combustible. O si afortunadamente pudiera ser un carro eléctrico, cuánto te cuesta recargarlo. O sea, es decir, hacerle un cálculo por kilómetros recorridos. Por supuesto, vos vas a eventualmente a. Si lo haces en condiciones, ¿verdad? Vas a calcular cuántos kilómetros recorres al cabo del año, más o menos. Porque tú sabes que tantos días voy al trabajo, entonces mi trabajo queda tantos kilómetros, más las trabazones típicas. Haces un calculito de cuánto gasolina vas a necesitar. Y por supuesto, puedes evaluar diferentes modelos de carros para elegir aquel que gaste menos. O que se llama, haces un balance entre el confort, ¿verdad? Obviamente otras consideraciones de gusto propio por las marcas, etcétera, y demás, y vas a escoger el que más te conviene. Pero obviamente vas a incluir en no solamente cuánto cuesta el carro inicialmente, sino que vas a incluir cuánto te cuesta mantenerlo. Todos sabemos que hay marcas buenísimas, pero si te compras un Mercedes-Benz, no te va a costar el mantenimiento igual que si te compras un Hyundai. Jamás de los jamases, vamos, o un repuesto. Entonces, todo eso lo vas a tomar en cuenta, ¿verdad? En función de tu poder adquisitivo y de tus necesidades, realmente. Y en la informática, pues pasa mucho como en el resto de cosas en la vida, que normalmente hay cosas muy bellas, ¿verdad? Muy llamativas, bien hechas, pero que eventualmente tienen un costo total de propiedad muy alto. Y que tú tienes que decir, no, o sea, eso es para otra liga de ingresos, ¿verdad? Tengo que conformarme con algo que sea asequible para mi poder adquisitivo, en este caso, por ejemplo, una institución pública, para el presupuesto que se tiene, y que no obstante no sea la aplicación informática más ergonómica o más o que a priori me resolvería todos mis problemas, pero por lo menos sí en la parte más fundamental, ¿ok? Y bueno, entonces tenemos que sentarnos básicamente con una hoja de cálculo. Quienes estamos chapados a la antigua, ni siquiera en hojas de cálculo, agarramos un papel y un bolígrafo y empezamos a poner numeritos. Entonces lo primero que tenemos que pensar es cuánto cuesta la compra o el desarrollo. En la informática, por suerte,
No es lo mismo que en otros ámbitos industriales, donde necesariamente tenés que comprar cosas. En la informática uno puede aprovechar el talento local, contratar a esas personas que tienen esas capacidades y que tienen unos salarios, sobre todo en El Salvador, muy competitivos, en el sentido de que no son gente que te va a cobrar 5.000 dólares al mes, ¿sí? Sino que normalmente van a tener un salario pues bastante normal, son gente, obviamente les vas a tener que pagar, son ingenieros, ingenieras, pero y tienen pues un salario equivalente prácticamente al de un doctor, una doctora, gente muy especialista, también depende de la experiencia que tengan, ¿verdad? Por supuesto. Pero digamos que es asequible para el, sobre todo considerando el beneficio que va a suponer contar con una herramienta para mejorar el desempeño administrativo de tu institución, ¿verdad? Entonces tú vas a decidir si compras una herramienta, si es que hay alguna que te sirva, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, o si la vas a desarrollar en casa contratando a la gente. A lo mejor ya tienes incluso a la gente en casa, ¿verdad? Una vez que tenés la herramienta, que dices que la tenés, porque en realidad las herramientas informáticas van cambiando, ¿verdad? Van necesitando mejoras permanentemente para adaptarse a las necesidades, luego las tienes que implementar. Y la implementación definitivamente no es en absoluto gratis, probablemente es uno de los costos más altos. La gente tiene que empezar a utilizar esa herramienta. ¿Sí? Y eso no es nada sencillo, ustedes lo saben perfectamente. Suele haber mucha resistencia al cambio, así se llama. Y necesitas, no me gusta usar esa palabra, pero necesitas vencer esa resistencia. Y hay varias estrategias definitivamente para vencerla. Desde luego hay mucha gente que utiliza la estrategia de la imposición. Para mi gusto eso es pan para hoy y hambre para mañana. Pues sí, la gente obedece porque necesita su trabajo. Pero ¿hasta qué punto puedes mantener esa presión para que la gente utilice una herramienta? Pues depende un poco de la capacidad que tengas para mantenerte en el poder, básicamente. Lo normal o lo mejor es que las personas puedan evidenciar que esa herramienta es útil para su labor y que es mejor que lo que han usado hasta la fecha. Eso se dice facilísimo. He tardado 10 segundos en decir algo tan bello, pero que un ser humano logre vencer su propio miedo a utilizar otra forma, otras herramientas para hacer su trabajo es muy difícil, muy difícil. Cualquier persona. Claro, podemos decir que depende mucho de la generación, del conocimiento previo que tengan las personas, en este caso utilizando herramientas informáticas, totalmente de acuerdo. No es lo mismo que tú le agarres a una persona, pongamos un caso particular, ¿verdad? Un doctor, una doctora de 30 años, acaba de terminar su carrera, pero es una persona millennial. Acaba de, o sea, para esa persona el uso de computadoras es algo como inherente a su vida. No lograría vivir sin internet. Bueno, sí lo lograría, pero no sería lo mismo. Ahora, tú le dices al doctor X, de 60 años, que prácticamente sigue trabajando por amor al arte, porque no hay nadie que lo supla, básicamente, una eminencia, y que toda su vida ha trabajado con un expediente en papel, y además haciendo lo que quería, entrando y saliendo del hospital, yéndose a su consulta, cuando le daba la gana, reprogramando sus citas, y cualquiera le dice algo al señor. Sí, todos sabemos que existen esas personas, sobre todo en nuestros hospitales de tercer nivel. Y ahora dices, ¿sabe qué? Ya no va a usar expediente en papelito. Ahora usted tiene que escribir en una computadora. Y claro, nosotros vamos a saber cuándo empieza usted a dar la consulta, cuántos pacientes ve al día, cuánto tiempo ve cada paciente, cuándo termina de ver a sus pacientes. Híjole, eso produce, no se pueden, bueno, sí se lo pueden imaginar, el escozor, ¿verdad? El dolor absoluto y sobre todo el rechazo, de plano. Y por supuesto esa persona no se va a quedar quietecita solita, sino que va a intentar aliarse con otras personas que tengan sus mismas inquietudes o sus mismos rechazos, sobre todo a nivel sindical incluso,
Y por supuesto van a oponerse a todo este tipo de implementaciones. Eso implicará, por tanto, una inversión muy alta en una estrategia, en desarrollar una estrategia para ir incorporando paulatinamente a las personas al uso de este tipo de herramientas. Y realmente que sale, hay que sacar esas cuentas, ¿sí? Porque por ese tipo de costos ocultos, en principio, muchas aplicaciones informáticas en el ámbito de la salud han fracasado o han durado meses o un año. O sea, son, yo los llamo aplicaciones llamada de tusa, porque en realidad son efímeras. Mientras está la plata del cooperante allí apoyando a que se implemente y hay cierto compromiso, cierto nivel de compromiso con las autoridades, pues la gente accede, ¿verdad? Para tener la fiesta en paz. Pero nomás se termina ese ímpetu, el sistema se cae. Así, literalmente. Entonces es muy importante que en este tema de la implementación se considere esa viabilidad a medio y largo plazo para que realmente funcione, ¿okay? La tercera etapa que pongo en el primer párrafo, que es el uso y el mantenimiento del sistema. Y ya les he mencionado un poquito anteriormente. Está muy bien que ya lo compramos, está muy bien, ya capacitamos a todo el mundo en la implementación y la gente se convenció y le gustó y no sé qué, y se fue adaptando. Sí, pero las herramientas y más aún en el ámbito de la salud, siempre hago mucho énfasis en el ámbito de la salud porque es que es otro entorno muy particular, ¿ok? En la salud, en 3 meses puede haber cambiado todo. Y si no, veamos la pandemia, cómo transformó nuestra vida en general a nivel de nuestro trabajo en el ámbito de la salud, ¿sí? Y de repente pues hubo que adaptar las herramientas a las circunstancias, empezar a utilizar teleconsulta, por ejemplo, herramientas especializadas, por ejemplo, para el Hospital del Salvador, a nivel de tratamiento general o la clínica de la COVID-19. ¿Y qué pasa si no puedes hacer eso? Si tú lo que tienes es una herramienta, una caja negra, vaya, o sea que no la puedes ni tocar, ni cambiar, ni nada. Pues definitivamente eso va a suponer una catástrofe tecnológica, ¿verdad? Entonces, normalmente este tipo de herramientas deben tener previstas algunas capacidades para poderse adecuar a la necesidad en cada momento. Si son desarrolladas en casa, eso está fácil, entre comillas, porque tú puedes volver a acudir a las personas que están contratadas en tu institución y decirles, vean, ahora donde acabamos de probar una nueva versión de la guía clínica X, y ahora no solamente tenemos que poner en el formulario para atender la consulta general tal cosa, sino tenemos que agregar tal otra. Bueno. Eso costará más menos, tenemos que diseñar de nuevo la base de datos, o tenemos que hacer otra nueva pantalla, y consideraciones tecnológicas por detrás, pero se hace una valoración de cuánto costaría hacer ese tipo de cambios, ¿okay? Y eso es simplemente para el mantenimiento. Y luego, desde el punto de vista del uso, se nos decía, bueno, ya se olvida de la capacitación que te dieron hace 7 meses. Y normalmente uno agarra ciertas rutinas a la hora de utilizar este tipo de aplicaciones que normalmente no son así como muy fáciles. Digamos que no son de una sola pantalla, sino que tienen diferentes opciones en función de lo que uno necesita hacer. Y muchas veces pues uno siempre usa las mismas o las más comunes. Pero de vez en cuando te llega un caso así todo raro que requiere alguna de esas funciones extraordinarias que casi nunca se usa. Y ahí es cuando uno se olvidó de todo, ¿verdad? Claro, te pones porque eso está en un manual en línea, solo péchale ahí en tal lugar y ahí lo vas a ver. Pues, si uno lee esas cosas, muchas veces no entiende nada. Exactamente igual, o que es exactamente igual de mal, que si los pudieras poner dos, pues ya no los pones y a ver qué pasa. ¿Okay? Es lo que suele ser necesario, que haya un equipo de asistencia, ¿sí? Alguien a quien tú le puedas preguntar. Bueno, pues para usarlo entonces necesitas tener en cuenta el valor de esa asistencia, ya sea en línea, ya sea por teléfono, ya sea porque llamas al chero que trabaja en informática y viene al despacho de la consulta y te dice, sí, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Ya? O sea, todo eso cuesta.
Y finalmente, los sistemas no son para siempre. A veces, afortunadamente, se logra extender su vida útil mucho tiempo, pero en otras ocasiones, ¿no? Es necesario, como la tecnología avanza muchísimo, es necesario descartar el sistema, ver cómo se utilizan sus datos y implementar otro nuevo sistema importando sus datos. Ese costo de migración también es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? A la hora de que consideremos toda la vida, todo el ciclo de vida y una herramienta. En el puesto actual de propiedad, paso al segundo punto de la diapositiva, es necesario contar con tres insumos básicamente. El hardware, nuestra informática necesita hardware. En el aire no funcionan estas cosas, necesita servidores, necesita computadoras, necesita internet, necesita la red, necesita switches, necesita todo lo que puedes necesitar para que una herramienta informática funcione. La herramienta propiamente dicha, como estamos hablando, no son aplicaciones de uso común, las genéricas, sino que son aplicaciones especializadas. Pero no estamos hablando de Office, estamos hablando de un navegador, sino que estamos hablando de aplicaciones para hacer un trabajo muy, muy especializado, ¿ya? Ya sea un expediente clínico, ya sea algo epidemiológico, lo que sea. Pero el ámbito de la salud necesita herramientas a propósito de esa necesidad. Y por último, pues la mano de obra, que como les he contado, pues puede significar personal de soporte, de administración del sistema, de desarrollo del propio sistema, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues, como decía, eventualmente también podría ser necesario tener que tomar en cuenta el costo del uso de ese sistema por parte de los profesionales de la salud. ¿Ok? Esos son costos directos. Si yo quiero tener el sistema, necesariamente tengo que pasar sumando esos valores. Pero también hay otros costos indirectos. La energía, definitivamente. No es lo mismo que tu establecimiento esté lleno de computadoras, cada una gastando energía, a que no las haya. Claro que uno podría decir, pero ¿qué tan comparable es el costo de usar papel? Propiamente el material del papel, porque no es gratis. El papel no es gratis y que tenga ya un formato preimpreso, menos. Entonces, híjole, todo eso uno tiene que comparar, ¿verdad? Incluso hay algunos sistemas que lamentablemente no son, o todavía no pueden ser completamente sin papel. Entonces, hay que considerar la impresión y eso es un costo bastante importante, ¿ok? Por supuesto, los sistemas generan datos y los datos ocupan espacio o energía, ¿ok? Pero la energía tiene que ser almacenada en algún sitio. Entonces necesitas invertir en esos equipos que van a almacenar toda esa información que vamos a ir generando, ¿ya? Así que eso es otro costo indirecto. Y por último, el soporte técnico, ¿ok? Que se necesita para que el sistema siga vivo. Como les decía anteriormente, quien me ayuda cada vez que tengo un problema, quien me repara la computadora si se arruina, los analistas programadores que modifican el sistema para poderlo ad adaptar a las nuevas necesidades de la institución, etcétera, etcétera. Ahora, esto es un panorama general, pero normalmente es importante ver esta situación desde el punto de vista de cómo se distribuye este costo. ¿Sí? Porque generalmente lo que está es como un iceberg. Lo que es más visible y lo que uno piensa que es lo que más cuesta, no es lo que realmente más cuesta, ¿okay? Lo que no, normalmente vemos de la implementación de un sistema informático en el ámbito de la salud, o sea, la punta del iceberg, lo que sobresale del océano, pues son los costos de adquisición, desarrollo e implementación. Porque son evidentes, ¿okay? Normalmente, esto es basado en mi experiencia, el costo de adquisición o de desarrollo y la implementación oscila aproximadamente entre un 15 y un 30% del costo del software, ¿sí? De la implementación del sistema en general. Pero lo que no vemos es todo lo que está debajo. El uso y el mantenimiento del sistema es verdaderamente lo más costoso, ¿ok?
entre el 85 y el 70%, dependiendo más o menos del tipo de sistema que sea. Por tanto, es más importante prestarle atención a esa carga, ¿verdad? A ese costo que a lo primero. Generalmente, eso es algo que lleva a discusiones muy amargas con autoridades, con vendedores de herramientas, de software, etcétera. Porque te las venden como las autoridades generalmente tienen una tendencia a querer resolver las cosas a corto plazo. Tienen un periodo de labores, o sea, los han elegido durante unos años, y entonces obviamente pues su compulsión es quiero resolver y disfrutar de los frutos de mis decisiones en el mismo tiempo en el que yo estoy en el poder. Probablemente porque tengo pensado que me reelijan, ¿verdad? O que continúe en esa posición de poder. No importa si es un cargo político o técnico, pero generalmente quienes tienen ese perfil de tomadores de decisiones tienen esa compulsión a querer resolver las cosas a corto plazo para poder obtener los frutos de esas decisiones, lo cual me parece legítimo, ¿sí? Pero la vida no suele ser así. Por lo menos en términos informáticos las cosas no son así. Cuando uno implementa herramientas informáticas en el ámbito de la salud, sobre todo, tienes que pensar a 15 años, a 20 años. No vas a estar ahí cuando las cosas funcionen. Y de hecho, bueno, en mi caso particular, pues prácticamente todo lo que se emprendió cuando yo estuve al frente de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Salud, pues afortunadamente yo me siento muy feliz de saber que sigue todo utilizándose, no importa que le hayan cambiado el nombre a esto o a lo otro, pero que no se tiró a la basura nada de ese esfuerzo y que sigue adelante, ¿verdad? Ahora, ya no estoy en el gobierno porque tengo diferencias tremendas con la gestión actual. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Hay que tomar decisiones para el beneficio de la población, sobre todo cuando estamos hablando del ámbito público. Y en realidad, no para que uno disfrute o le aplaudan, ¿verdad? Le reconozcan, eso es lo de menos. En fin, la cosa es que esas discusiones que a mí me tocó tener con mis autoridades, mis propias jefaturas, de no, 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 esto que estamos haciendo, no, ustedes no van a poder ponerse la medalla. No van a poder salir a los medios de comunicación a decir, ya tenemos el expediente clínico electrónico implementado en todos los establecimientos de salud. Ya hemos resuelto toda la diversidad de aplicaciones que tenemos para mil millones de cosas y ahora tenemos todo un solo sistema, no sé qué. No, no es así. Lo siento mucho. Pero ¿qué pasa? Que llega gente, sinvergüenzas, literalmente, a venderles que sí hay formas de hacer eso en un tiempo muy corto. Y te plantean o plantean en presentaciones bien lindas, ¿verdad? Porque el PowerPoint aguanta con todo, o en videos, esta parte de aquí arriba. Dice, no, 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 no. Es que la forma de que le están planteando ustedes, su gente, su equipo, en realidad lo están como entuturutando. En realidad, esto con la aplicación que yo le vendo le va a costar tanto y le esconden toda esta parte. Eso pasa mucho. Un montón. Entonces, es de honor decirles que si están en esa posición de toma de decisiones, tengan mucho cuidado cuando les planteen una herramienta informática maravillosa que a corto plazo va a resolver el problema organizacional o administrativo que ustedes tienen. Eso no es cierto. Falso. Totalmente. Hay que analizar sobre todo a largo plazo, cómo va a permanecer, cómo se va a sostener esa aplicación, si la gente realmente se la va a apropiar, ¿sí? Y si uno puede cambiar, si puede adaptar esa aplicación a la necesidad de manera permanente y cómo le vamos a dar soporte, ¿sí? Y mucho más si esas aplicaciones, si no están hechas en casa y no tenemos a nuestro propio equipo bien cuidado, que ese es otro punto, ¿verdad? Que la gente que está en el ámbito informático, pues tenga las condiciones laborales adecuadas para poderse desempeñar y no estén buscando cómo irse a la menor.
Pues que realmente se materialice, ¿verdad? Que se sostenga esa herramienta informática. Y que esas, si no está desarrollado en casa, como les digo, ¿cuánto me va a costar, verdad? La licencia el año que viene, y el otro, y el otro, ¿sí? Y sobre todo ahora que ya prácticamente uno nadie vende herramientas informáticas a perpetuidad, sino que generalmente son arrendamientos, ¿ok? Entonces, prácticamente cada año tengo que renovar licenciamiento, tengo que ver cuántos usuarios voy a ocupar y me van a incrementar el costo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, avancemos. ¿Por qué es importante? Ya lo venimos preparando un poco el terreno, ¿verdad? Definitivamente, para tomar decisiones es necesario tener en negro sobre blanco cuánto cuesta una herramienta informática. Y no, como les digo, no solamente ver la licencia, sino ver todo el paquete, el que les acabo de contar. ¿Ok? Si no lo tenemos todo ese combo de gasto, de costo, probablemente vamos a llegar a un problema de desperdicio. Y eso, vieran cómo duele. Bueno, a lo mejor en países desarrollados, ricos, se pueden dar el lujo de tirar a la basura inversiones, porque tienen todo asegurado. Así, literalmente, está todo perfecto. Todo. Sí, bueno, la herramienta fulana no funcionó, pero no pasó nada. No pasó nada. La atención al público siguió siendo aceptable, buena. Claro, a nadie le gusta dilapidar dinero y, por supuesto, eso va a tener algún tipo de consecuencia, generalmente política. Pero vamos, no, nadie se murió, literalmente, a veces, porque una herramienta informática no funcionó en un mundo rico. Pero nosotros no vivimos en un mundo rico. Nosotros tenemos que cuidar cada centavo que tenemos en las manos, sobre todo. Bueno, si están en el ámbito privado, porque, híjole, ahí uno generalmente, yo que ahora trabajo en el sector privado, sé lo que cuesta mantenerse y que la empresa para la que yo trabajo prospere, es una empresa pequeña, mediana. Entonces todos nos comprometemos mucho, aunque no seamos accionistas de la empresa, pero bueno, es lo que nos da el pan de cada día, ¿verdad? Entonces estamos muy implicados en que todo salga bien. Y en el ámbito público, más todavía, de la responsabilidad de manejar bien el dinero es fundamental. Y no importa que sea fondo general, o sea, el presupuesto. También si llega un donante con toda la buena onda y te dice que te va a ayudar y que tiene dinero para apoyarte con temas de informática y no sé qué, tirar a la basura esa oportunidad realmente es penosa, ¿no? No, yo me parecería absurdo. Entonces es muy importante aprovecharla, ese dinero, ese financiamiento que eventualmente se tiene, ya sea propio o sea externo. Y por tanto, sacar estas cuentas, tomarse el tiempo, que a veces no es mucho, es un día o 2 días dedicados a sacar estas cuentas, lo más realistas posibles, pues es fundamental para poder orientar adecuadamente esa inversión. ¿Ok? Ahora, algo que sí les quiero comentar es que estas cuentas, son muy importantes, pero generalmente no son urgentes. O casi nunca son urgentes. Entonces, cuesta mucho hacerlas, porque cuando tú estás ocupando ese tipo de puestos, tienes muchas cosas urgentes que atender. Horribles. O sea, te están explotando fuegos todo el rato. Entonces, no te das el tiempo para poder hacer ese tipo de cálculos, sino que te dejas llevar eventualmente mucho por la intuición o por lo que te cuentan. Pero es de honor decirles que vale la pena realmente poner de pausa algunas de esas cosas tan urgentes que se tienen para poder hacer este análisis. Muchas veces, además, cuando uno está haciendo este trabajo de preparación, de los costos de una herramienta, generalmente uno hace una evaluación de sus propios procesos. Las herramientas informáticas no hacen más que facilitar los procesos, pero todas las personas trabajamos siguiendo esos
para llegar a un objetivo. ¿Okay? Tenemos unas ciertas funciones, unas ciertas entradas y producimos unas salidas. Y para lograr llegar de la entrada a la salida, pues vamos haciendo primero un paso, luego otro paso, luego otro paso, luego otro paso. Cada uno de esos pasos puede estar asistido informáticamente o no. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a evaluar la pertinencia de una herramienta informática, generalmente vamos a evaluar cómo trabajamos en la organización. Y realmente trabajamos de manera eficiente. Entonces, podríamos, utilizando la herramienta informática, eficientar. Y eso, pues, se ve bonito. A veces no es tan fácil porque, de nuevo, los procesos, sobre todo los procesos asistenciales, no son los que son porque a alguien se le ocurrió, sino que generalmente hay que tener mucho respeto, mucho, mucho, mucho respeto a los procesos que existen, porque generalmente son la consecuencia de un contexto. Son así porque el establecimiento en particular no tenía otro remedio o llegó a esa solución. Como de forma más fácil, no es suficiente para poder trabajar con los insumos que se tienen. Bueno, pueden diseñar procesos maravillosos basados en software, por supuesto, teniendo un montón de herramientas listas para usar, pero decirnos eso. De hecho, pues, del expediente clínico electrónico como tal. En muchas ocasiones uno tiene que decir, ¿no? Y usted puede decir que el expediente clínico electrónico es la panacea. Pero lamentablemente yo no tengo las condiciones para poder usar ese expediente clínico electrónico porque, por ejemplo, resulta que en mi establecimiento se da la energía eléctrica dos veces al día. ¿Y ahora qué? Me va a pagar usted una planta eléctrica con el combustible para que yo pueda tener sostenido el servidor. Y si no tengo el servidor ahí, la conexión a internet y todas las computadoras funcionando, para que yo pueda eliminar todo el papel. Bueno, eso lo estamos viviendo gratis, ahorita. Hay establecimientos, pero el ímpetu de las autoridades, los ministerios, tener un expediente clínico electrónico funcional en todos los establecimientos, hasta donde sea posible. Pero el simple primer establecimiento elegido para hacer un prototipo de esa herramienta, lamentablemente enfrenta dificultades muy serias. No energéticas, particularmente, de otra índole, pero que hacen prácticamente inviable su implementación ahí. Literal. Así que es muy importante identificar ese tipo de dificultades mientras uno está haciendo estas cuentas. Claro. Al rato de identificar. No solo dificultades, sino también oportunidades. Y puedes decir, ah, sí, mira, este paso realmente es superfluo o implica una serie de costos, ¿sí? En papel, por ejemplo, y con la herramienta informática lo puedo recortar sin que a la gente le parezca ofensivo esa mejora, ¿ok? Eso es algo que el costo total de propiedad puede tener como consecuencia. Y por supuesto, si estamos hablando sobre todo de instituciones muy grandes, lo relevante, lo más importante es que uno a largo plazo pueda planificar, pueda decir, bueno, yo para cubrir esta necesidad funcional de mi institución necesito tener una herramienta informática llamada X. Bueno, pues esa llamada X cuesta tanto. Cuesta tanto los servidores, cuesta tanto el acceso a Internet, cuesta tanto la gente para desarrollarla, etcétera, etcétera. Y así uno puede ir sumando y decirle a las autoridades, yo necesito para el año próximo tanto de dinero de presupuesto. Y me río porque ya me acuerdo de esos cálculos que yo me tomaba la molestia de hacer hasta donde podía. Y la respuesta negativa, que no era así por voluntad propia, pero siempre decían, no, es que para el año que viene el presupuesto para informática es cero porque no hay dinero. Y entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ah, pues ya vamos a ir viendo. Y así la pasábamos, ¿verdad? Viendo a ver qué se podía hacer con lo poquito que se tenía. Pero bueno, así es la vida. Ok, sigamos.
Vamos a ver, ya medio he explicado más cuáles son los componentes del costo total de propiedad, pero vamos a ir punto por punto porque al final de cuentas lo que yo quiero transmitirles pues es completitud en este tema, ¿verdad? No solamente un discursito. Los costos directos del costo total de propiedad consisten en los siguientes. Primero, el costo del hardware. Ya lo hemos contado. Servidores, tabletas, computadoras de escritorio, laptops, lo que sea. Pero todo el hardware tiene que estar incluido. No solamente las computadoras y los servidores, también si estamos usando una red, esa red necesita switches, o sea, las maquinitas que permiten que las computadoras se comuniquen unas con otras, necesitan access points, si estamos hablando de herramientas que se conectan de manera inalámbrica, como las tabletas. Todo eso cuesta, ¿verdad? Al final de cuentas, todo el establecimiento va a estar conectado a Internet, necesitan routers. Si estamos hablando de un establecimiento importante, no solo vamos a necesitar algunas herramientas especializadas para defendernos, aunque eso lo vamos a ver en la última clase sobre la seguridad, pero vamos a necesitar firewalls para procurar que nuestra red interna esté segura, antivirus o una aplicación de antivirus, que a veces bien es hardware también. Todo eso hay que empezar a sumar, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. El costo del software, que es evidente. Si estamos hablando de la aplicación que sea, pues hay que comprarla o hay que desarrollarla. Habrá que echarle cuentas, ¿verdad? Incluso normalmente, de hecho, el ejemplo que les voy a plantear, uno puede hacer experimentos. ¿Cuánto me costaría si la compro? ¿Cuánto me costaría si la desarrollo en casa? Y hacer la prueba, la comparación y tomar una decisión en función del costo total de propiedad. Ah, no, pues me conviene más esta que tiene menos costo total de propiedad. Ahora, el costo de la mano de obra necesaria para desarrollarla y para implementarla. ¿Ok? Y eventualmente también para sostenerla, ¿verdad? Para usarla. Pero eso viene en el costo indirecto. Tenemos el costo de la energía eléctrica, porque como nos decimos, nada de esto funciona si no hay energía. Las telecomunicaciones, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas que necesitan internet para funcionar, el internet es cada vez más barato, pero sigue siendo un costo importante, ¿okay? Sobre todo cuando estamos hablando de la nube, acuérdense, la nube internet, ¿okay? Que nadie les diga, sí, todo eso funciona en la nube, sí, internet. ¿Cuánto me cuesta el internet? ¿Qué tipo de internet necesito? Porque no es que yo contrato un turbonet típico de casa, ¿verdad? Una DSL y ya jala. No, no. Normalmente para una herramienta así necesitas como mínimo un enlace de internet simétrico, o sea, con el mismo ancho de banda de bajada que de subida. Normalmente vas a querer que tengan mejor calidad, o sea, que te lo sirvan por fibra para no tener latencia y que el sistema se vea siempre rápido y todo. Todo eso cuesta, ¿verdad? Son internet ya de tipo empresarial. Entonces, un costo mayor. El costo del almacenamiento, ¿sí? Como les contaba anteriormente, los datos van creciendo, a veces explosionan de manera impresionante, ¿verdad? Al principio todo es fácil. Cabe en el disco duro que yo dimensioné, pero luego, eso puede crecer muchísimo. Y el soporte técnico, que como les decía, pues es otra parte del costo indirecto más importante, porque los sistemas tienen que irse adaptando necesariamente a la realidad, ¿sí? Y eso, ya les digo, no hay año en que una herramienta no sea, no se le a una herramienta en particular se le identifiquen posibilidades de mejora. De hecho, se da algo muy curioso. Al principio siempre hay mucho rechazo a todo, pero cuando la gente le agarra ya el gustito, ¿verdad? Al uso de una herramienta, híjole, es como que se enciende la bombilla y empiezan a tener creatividad. Y si yo pudiera sacar esto, y si pudiera tener esto, porque esto está bien, pero es solo lo mínimo, lo básico, ahora yo necesito tal cosa. Se hace impresionante, ¿verdad? La demanda a partir del uso de una herramienta informática. A veces eso cuesta tanto, 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 que genera todo un colapso desde el punto de vista de la expectativa, ¿sí? Normalmente se tienen recursos, sobre todo gente, para poder implementar, para poder hacer el desarrollo y la implementación,
Pero cuando llega el momento de mejorar y cubrir todas las expectativas que la gente tiene de seguir ampliando, de seguir teniendo más funcionalidad, ahí ya no te alcanza la cobija. Pero la institución no tiene más dinero para contratarte más analistas programadores, por ejemplo. O tú quieres eso, pero de repente te dicen, no, pero es que la herramienta la compramos y no se puede cambiar. Si necesitas tener esa funcionalidad, hay que convencer a quienes desarrollaron la aplicación que la hagan. Y eso va a costar un platal, ¿verdad? Si es que lo consigues, que te hagan caso. Entonces ahí es donde la gente se frustra porque dices tú, che, qué chivo, o sea, ya me acostumbré a la herramienta y sí me funciona, pero solo cubre el 60% de lo que yo necesito y ahora el otro 40%. ¿Qué? ¿Lo voy a seguir haciendo en papel? Ahí es donde está eventualmente un punto de crisis que hay que prever. En ese sentido suele ser más sostenible, en mi opinión, lo que se hace en casa cuando uno tiene sus propios equipos que lo que uno compra. Porque lo que uno compra generalmente es como es. Te gusta bien y si no, chao pescado. ¿Ok? Pero eso es mi opinión, mi experiencia. Ok. Hay un elemento bastante particular que generalmente no se toca mucho, que se llama costo de tiempo de inactividad. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando el sistema deja de funcionar? No hay sistema infalible. No lo hay. Siempre, antes o después, los sistemas fallan. Y pueden fallar de manera catastrófica, ¿ok? Sin recuperación. Bueno, pues hay que calcular eventualmente qué costo puede tener recuperarme de una caída. Dependiendo, por supuesto, del tipo de caída. Pues no es lo mismo que de repente, pues, el sistema falle por X motivo, ¿verdad? Como les digo, no hay nada perfecto. Y alguien tenga que reiniciar la base de datos, reiniciar los servidores y en 1 hora o 2 horas el sistema esté otra vez arriba, sí, ha producido un impacto sobre todo en la consulta, por ejemplo, en la farmacia, la gente se desespera, estaba esperando que le entregaran sus medicamentos, que le atendieran al doctor y de repente llega la enfermera, el enfermero le dice, no, pero fíjese que ahorita no hay sistema, tienes que esperar un poquito, no sé qué, bueno, poquito, muchito. Y se hacen grandes madres. Todos lo sabemos. Pero de alguna manera es un desmadre controlable. No es lo mismo que de repente se te pierdan todos los datos, ¿ya? Y tengas que jalar un respaldo y restaurar un respaldo y pierdas datos de todo lo que viste ese día, por ejemplo. Cada uno de esos accidentes eventualmente puede tener una valoración diferente. Sí. Y bueno, en ese sentido, pues hay que tomar en cuenta el tiempo en el que el sistema no está disponible, qué es lo que tienes que hacer, cuánto te va a costar implementar una alternativa, que generalmente es el papel, ¿verdad? Para poder recuperar la funcionalidad de la organización, en este caso de la asistencia al público, mientras que el sistema no está. Entonces hay algunas herramientas que ese costo total de inactividad o ese costo del tiempo de inactividad es mayor que otras, ¿ok? Entonces tienes que echarle ahí un calculito, eventualmente. No hay muchas aplicaciones o herramientas, digamos, desarrolladas que incluyan este concepto dentro del costo. De hecho, la que vamos a usar de ejemplo no lo tiene. ¿Ok? Es un poquito sofisticada, la verdad. Pero es importante tomarlo en cuenta, que todos los sistemas fallan y que hay que tener previsto una alternativa y que eso te va a costar un poquito de plata. Ok. Componentes del costo total. Ahora ya viéndolo desde el punto de vista de qué son, ¿ok? Lo que va a ser inicial, con lo que tenemos que partir, ya sabemos, compra de hardware y software, la capacitación, la consultoría para hacer el análisis preliminar de idoneidad de las herramientas, ¿verdad? De selección de la herramienta que eventualmente voy a utilizar al final, etc. Ya después, cuando estamos hablando ya del sistema funcionando, pues tenemos costos operativos, gasto corriente generalmente. El mantenimiento de las herramientas, soporte técnico, licencias, si estoy ocupando licencias, ojalá no, pero muchas cosas son privativas. La energía, el enfriamiento, ese enfriamiento que estás hablando. El enfriamiento de los servidores. Si yo tengo los servidores en casa, necesito un espacio adecuado para tenerlos. Mínimo una habitacioncita de 2x2 o 3x3.
¿Ya? Pero los servidores se calientan un montón. Ya lo vimos, ¿verdad? Son equipos que están todo el rato funcionando a toda pastilla, porque se trata de que estén listos para poder servir, ¿ok? Pues se llaman servidores. Entonces voy a necesitar aire acondicionado y eso consume energía a tope, sobre todo en nuestros países, sobre en El Salvador, que hace un calor tremendo. El espacio físico, eso es toda una lucha. Sobre todo en los establecimientos sanitarios, ¿verdad? No sobra un solo metro cuadrado. De hecho, nosotros teníamos muchas, pero muchas broncas con las respectivas administraciones de los hospitales en particular, porque se hacía o se invertía en tener un pequeño, no grande, ¿verdad? Así, como un data center mínimo, ¿verdad? Un espacio así como de 1 metro por 2, donde por lo menos estuviera el rack, que el armario donde está el servidor, la UPS especial para el servidor y todo lo demás, toda la parte de red, y de repente llegábamos por allí a hacer algo y íbamos a echarle un vistazo y estaba lleno de cosas adentro, de papeles, papel higiénico, escobas, trapeadores, y dice, pero bueno, pero este es el cuarto de servidores. Aquí no debería entrar nadie más que el informático o nosotros, que venimos del nivel central. ¿A quién se le ocurrió? Sí, es que no tenemos espacio porque no sé qué, no sé cuánto. Ya lo habían usado de almacén, de bodega. Eso pasa un montón. Así que no es fácil. Hay que tomarlo en cuenta, ese espacio, y tiene un costo, ¿ok? Reservar ese espacio para eso. Es peligroso meter cosas en los lugares donde hay equipo electrónico, ¿ok? Porque se puede prender fuego fácil. Pero bueno. Ok, costos de personal, por supuesto. Si estamos hablando de, en este caso, de costos de herramientas hechas en casa, desarrollo in-house, se llama. Pues definitivamente los analistas programadores, administradores de sistemas, etcétera, van, necesitamos tomarlos en cuenta, ¿verdad? El personal de soporte. Muy importante. Y si no es un desarrollo hecho en casa, sino que es una aplicación que me donaron o que compré, ok, yo puedo evitarme una parte de ese costo a medio plazo o a corto medio plazo. Pero después las actualizaciones cuestan. ¿Ok? ¿Ya? El personal de soporte, o sea, con lo que les decía, ¿verdad? Si yo de repente tengo una duda, una inquietud o algo que no funciona y que yo necesito contarle a alguien para que se arregle el sistema y vuelva a funcionar como se debe, alguien tiene que darme soporte. ¿Ya? Puede ser una empresa, pueden ser personas en mi propio establecimiento. Todo eso hay que calcularlo. Y lo que les contaba también, la migración, cuando yo tengo que cambiar de sistema, cuando tengo que estar capacitando para el próximo sistema, cuando de repente algo falle y tenga que recuperarme de una caída, todo eso es el costo de migración. Es otra manera de ver el costo total. Ahora vemos las fases de ciclo de vida. Primera etapa, vamos a hacer un diagnóstico, una selección de las herramientas que puedan estar disponibles para poder elegir la que más me convenga. ¿Ok? Ahí vamos a sacar estas cuentas. Ay, para gustos los colores, ¿verdad? Yo particularmente tengo buenas experiencias haciendo cosas con gente en las propias instituciones. Hay otras personas que eso les parece un gasto muy alto, mucho riesgo, o incluso incrementar mucho el personal sin que sea propiamente del negocio, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito de la salud, hay mucha tendencia a decir, no, pero yo para qué quiero contratar a analistas programadores, informáticos, informáticas, si yo lo que necesito son doctores, enfermeras, especialistas, ¿ya? Entonces, la gente vende mucho zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Va a ser más eficiente contratar a una empresa especializada para que te haga eso a que tú tengas dentro de la gente. Sí, en el mundo ideal eso puede ser medianamente correcto, pero necesitas en ese caso un ambiente muy competitivo con muchos oferentes para poder
ser los responsables de desarrollarte una herramienta y sobre todo que tú les puedas encargar las mejoras en cualquier momento y que tengas dinero para pagarlo, ¿verdad? En ese sentido, depende mucho del contexto. Sí, en El Salvador definitivamente es mucho más asequible, económicamente hablando, tener un equipo propio, aunque te salgas un poco del negocio, ¿verdad? De la salud y tener un equipo de informática en tu institución para desarrollar las herramientas que necesites, a comprar esas herramientas de manera subcontratada a empresas. Esa es mi experiencia. Ok. Luego lo desarrollas, lo adquieres, lo desarrollas. Ya después que haces esa valoración, te toca, ¿verdad? Bueno, proceso de licitación, a comprar. O bueno, tiempo para que esos analistas programadores, esos arquitectos de software, esos administradores de sistemas o de bases de datos, se sienten, hagan su trabajo. Eso cuesta mucho, ¿ok? Esa paciencia. A veces también ahí hay un costo de oportunidad bien importante. Costo de oportunidad me refiero a el tiempo que se necesita para implementar, en el tiempo en el que se necesita para implementar, pues normalmente es para ayer. O sea, las autoridades generalmente necesitan las herramientas funcionando ya. Pero si tú apenas tienes a la gente contratada, necesitas darles un tiempo para que desarrollen la aplicación. No van a tardarse 10 años, ¿sí? Una herramienta informática desarrollada en casa con el equipo adecuado generalmente puede tardar unos 6 meses hasta que se empieza a generar algo usable. De 3 a 6 meses más o menos. Y ya. O sea que de esos 3 o 6 meses a veces son posibles, a veces no, ¿verdad? Entonces eso también hay que valorarlo, ese costo de oportunidad. Luego ya se implementa, se hace el despliegue, ¿ok? De la aplicación. Por supuesto, eso es la etapa probablemente más larga y que necesita un esfuerzo continuo, sobre todo para dar soporte, porque nunca la implementas por completo en los establecimientos. Siempre vas primero una cantidad de consultorios, después otro poquito, o un servicio, después el otro servicio y así, ¿verdad? Entonces eso suele ser algo muy prolongado a largo plazo. Y por último, ya tenemos la operación y el mantenimiento. Entonces eso tiene que funcionar. Está funcionando, vas consumiendo, vas dando soporte a quien lo necesita, vas mejorando el sistema cuando se necesita y finalmente, lo que les contaba, de que el sistema termina su vida útil, la tecnología avanza, ya no alcanza, no alcanza, literalmente no alcanza, ya se quedó todo obsoleto, los equipos informáticos necesitan mejores capacidades, o sea, tienen mejores capacidades y por tanto pueden presentar las cosas de una manera mucho más efectiva. Entonces los sistemas se quedan viejos y hay que cambiarlos, ¿verdad? Ahora, yo les digo que tenemos experiencias no muy buenas teniendo que mantener sistemas por más de 15 años. El sistema más viejito, de hecho lo vamos a ver después, del Ministerio de Salud, por ejemplo, es del año 2006. ¿Sí? 2006, ya tiene 16 años. Y ahí sigue. Rocking, dices tú, pero si estará obsoletísimo, lo está. Tendrá muchos riesgos, sí. Lo hemos podido cambiar. Todavía incluso digo, lo hemos. Se ha podido cambiar, ¿no? No. Requeriría un esfuerzo de desarrollo y de importación de datos tremendo. Nadie lo ha querido afrontar. Debería. Ok. Ok. Ahora veamos factores que inciden en el costo. Yo siempre pongo el punto de la escalabilidad de primer punto porque realmente es el más importante. Los sistemas informáticos siempre deben estar alineados a la necesidad. Y muchas veces, pues eso no se cumple. ¿Ok? Y es importante que en el costo total de propiedad, cuando planteamos comprar o desarrollar herramientas, veamos cómo esos sistemas se van adecuando a nuestras necesidades. Ahorita, en el mundo real, hoy, lamentablemente, y eso lo veremos la siguiente clase, la última, el tema de la seguridad de los sistemas de información para la salud es crítico, porque nos hemos convertido en un objetivo clarísimo de estos personajes tan horribles que se dedican a intentar sacar dinero mediante el secuestro de los sistemas o de los datos de los sistemas informáticos de salud.
Así que tenemos que invertir bastante en mecanismos de seguridad para evitar que eso suceda, ¿okay? También algo muy importante es que los sistemas en este ámbito no suelen ser, digamos, autónomos, sino que generalmente tienen que integrarse con otras herramientas. Si vemos el caso del expediente clínico electrónico, híjole, se tiene que integrar con los sistemas o las bases de datos de las autoridades del registro civil, que en el caso de El Salvador es el Registro Nacional de las Personas Naturales, para obtener la información de la identificación de la persona a la que atiendo, de manera eficiente. Antiguamente no se tenía eso. Nos costó literalmente 5 años, literalmente 5 años, hacer un convenio con el RNPN para que pudiéramos, desde el expediente clínico electrónico, cuando se llamaba SIAP, buscar los datos que aparecían en el DUI sin la dirección. Eso estaba prohibidísimo. Ahora no, ahora el gobierno hace lo que le da la gana con los datos. Pero entonces costaba un montón porque cada institución tenía sus requerimientos y sus sospechas, en fin, sus criterios a cumplir. Así que había que integrarse con el RNPN para poder tener eso. Ah, resulta que tenemos equipamiento de imagenología súper sofisticado. Qué chévere. ¿Y cómo voy a poder vincular la imagen médica del tomógrafo axial computarizado, de la resonancia magnética, de la ultrasonografía, del rayos X, pues, incluso? ¿Cómo voy a meter eso en el expediente? Ah, bueno, pues que tenemos que tener tal herramienta para poder hacer la integración con DICOM, no sé qué. Tenemos equipo de análisis laboratorial súper chévere, que no sé qué, que produce los datos todos automáticos, no sé qué. Ah, sí, muy bien. ¿Y cómo vinculo yo el resultado de cada prueba con el expediente de cada persona? Ah, pues tenemos que hacer toda una integración informática, no sé cuántos. Montón de sistemas, todos integrados. ¿Okay? Vaya. Como les digo ahí, ¿ok? Todos los tres primeros factores están bien, pero necesitamos tener el sistema funcionando siempre. Y los sistemas, como les digo, infalibles, nada, ¿verdad? Entonces siempre vamos a necesitar estar corrigiendo cosas. Siempre. Siempre. No hay un sistema que no tenga problemas. Claro. O actualmente el control de calidad en las herramientas informáticas ha mejorado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces, generalmente hay personas que se dedican a probar cada cosa, a probar cada opción para ver que todo funciona según lo que está diseñado. Sí, pero siempre se escapan cosas y además, sobre todo la realidad al final impone su valor, ¿verdad? Su peso. Tú puedes haber probado todas las funciones que tenés, pero el problema no son las funciones que tenés desarrolladas, sino las que no tenés desarrolladas. Las que tenés que incorporar para que la gente que usa el sistema sea feliz. Y realmente considere que vale la pena usar. Entonces, todo eso implica un esfuerzo enorme, enorme, enorme. Como les digo, eventualmente, puede ser el punto más caro. Tener que conocer el sistema para adaptarse a la necesidad, tirar a la basura, que también es tirar a la basura, ¿verdad? Deshacerse de ese sistema e implementar un nuevo con la importación de los datos de este sistema. Otra cosa también a tomar en cuenta es que los sistemas más grandes suelen tener un total de propiedad. Cuanto más usuarios tiene un sistema, más datos genera, definitivamente. También la edad. No todo el mundo de la tecnología, donde en un año, 2 años, se ha revolucionado todo. Este momento, por ejemplo, ya la bomba es, y todo el sistema tiene, incorpora algunas aplicaciones, alguna forma de asistencia, utilizando inteligencia artificial. Eso hace 5 años, y absolutamente no estaba pensando en ese tipo de facilidades, de posibilidades. Cuando hoy en día nadie podría conseguir no usar este tipo de funcionalidades, pero están ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, se quedan obsoletos los sistemas, definitivamente el puesto de total de propiedad. Y también,
Es que hay que tomar en cuenta lo que vimos en la semana. Hace 2 semanas. ¿Dónde está el sistema? ¿Dónde están los datos? ¿Yo dependo de algún proveedor tecnológico en particular para que el sistema funcione? ¿O yo hago con él lo que yo quiera? Siempre me valgo un poco del ejemplo de lo que estoy viendo ahora en Guatemala. El Ministerio de Salud ha decidido, por su cuenta, yo la verdad es que no estoy de acuerdo en absoluto con esa decisión, pero la respeto, hacer un sistema de expediente clínico electrónico utilizando una herramienta de un proveedor tecnológico en particular, que no voy a decir el nombre, da igual, y ya, y solo se puede usar en la nube de ese proveedor tecnológico. Y si de repente ese proveedor tecnológico decide incrementar los costos de su nube desproporcionadamente y ya no me alcanzará la cobija, porque de hecho ni siquiera ahorita les alcanza, ¿qué voy a hacer con esa aplicación? Porque yo no la puedo descargar y usarla en la computadora. Está anclada y solo se puede usar en la nube de ese proveedor. Estoy absolutamente dependiente de ese proveedor. Yuca. Yuca. Hay que intentar, por supuesto, evitar ese tipo de dependencias exclusivas para no tener un costo total de propiedad exorbitante, ¿verdad? Aquí. ¿Cómo puedo reducir el costo total de propiedad? Hemos visto cosas que influyen, pero ¿cómo lo puedo reducir? Bueno, vimos en la segunda semana que una manera es virtualizando, ¿ok? No dedicando servidores exclusivos, sino intentando compartir los recursos de hardware que tenemos para virtualizar, ¿ok? O algo que sí es una experiencia personal y una recomendación muy efusiva que yo les hago a ustedes, siempre que puedan, utilicen software libre, ¿ok? No solo porque sea gratis, que generalmente lo es, sino porque es más sostenible. Porque siempre vas a poder ver cómo hacer para que el software se adapte a tu necesidad. Alguien te puede ayudar, lo puedes pagar sin tener una dependencia exclusiva de esa persona o de ese proveedor. ¿Okay? El software libre te da esa soberanía. Ese es el término adecuado. En la capacidad de decidir qué necesitas en cada momento en función de tus recursos, ¿sí? Y no en función de las agendas o de los intereses que pueda tener el proveedor tecnológico de turno, ¿okay? Por eso yo, por ejemplo, critico mucho esa alianza que acaba de hacer el gobierno con Google. ¿Por qué Google? Ni que fuera la panacea. O sea, sí, es muy buena los servicios en la nube que ofrecen, pero hay otros. Y ahora voy a empezar a desarrollar cosas para la nube de Google y cuando no. Y era el más barato. Y era necesario que yo invirtiera esa cantidad de plata en ese proveedor. No hubiera sido mejor que yo hubiera desarrollado todo eso internamente. No me costaría la cuarta parte. Por otro lado, obviamente eso es un dinero que se va a una transnacional norteamericana. Eso no se reinvierte en El Salvador. Y Google ha sido bastante claro, ¿verdad? Sobre todo por su silencio de que la inversión que va a hacer en El Salvador es mínima, la mínima posible, sobre todo considerando que no es un entorno muy estable, ¿verdad? En ese sentido hay que tener mucho cuidado y sería mejor apostar por herramientas propias, ¿verdad? Y libres en este caso. Ok, hay dos modelos de desarrollo, lo hago en casa o lo hago fuera, ¿verdad? Está bien, si lo hago en casa, está bien. Puede ser incluso más costo efectivo, como les contaba anteriormente. En El Salvador, los salarios de los analistas programadores o especialistas en informática son competitivos. Ah, pero tienes que conseguir contratarlos, tienes que darles un entorno adecuado. Y eso no siempre sucede. De hecho, ha habido problemas en el Ministerio de Salud últimamente precisamente por la falta de capacidad para retener a las personas especialistas en el ámbito informático. Por maltrato. Así, por maltrato, literal. Eso es muy importante, ¿ok? Porque estamos hablando de la gente que no es fácil de encontrar, gente que ha ganado esa experiencia con los años. Y gente además muy capaz. ¿Ok? Entonces necesitas contratar a esas personas y que se queden, que no se vayan. Así que eso puede ser eventualmente un hándicap. Si lo hago fuera, ah, bueno, yo tengo que delegar esas tareas a otra gente, ¿verdad? Tengo que confiar
en que me van a cumplir. Tiene que tener la competencia para poder cumplir, que muchas veces te lo plantean las empresas, a veces te dicen, sí, yo te desarrollo esa aplicación, pero cuando llega el momento de los que hubo, es una pura porquería y empieza la lucha. Y eso nosotros lo vivimos en algunas consultorías, algunos módulos en particular que subcontratamos porque era más fácil ejecutar el financiamiento de esa manera o porque no nos autorizaban a contratar más gente, básicamente. Ah, bueno, pues contratamos a una empresa que nos haga eso y era una pelea frontal con la empresa para que cumpliera con lo requerido. Las empresas siempre van a tender a hacer lo menos posible por el menor costo, ¿ok? No es lo mismo que la gente de adentro. Es que sí, que también a veces hay gente bien perezosa, ¿verdad? Pero cuando haces un buen equipo, como era el caso en el ministerio, la gente tiene vocación, sabe lo que está haciendo. Están haciendo aplicaciones para atender la salud de la gente. Y eso te lleva a un punto donde das más que lo que eventualmente te están pagando. Una empresa no importa para qué lo está haciendo. No es una hermanita de la caridad ni tiene vocación. Las personas jurídicas están para producir beneficios a sus dueños. Entonces siempre van a tener la tendencia a hacer exactamente lo que se ha escrito y ni una coma más, ¿ok? Y si tienen que recortar gastos por lo que sea para hacer más efectiva su inversión, lo van a hacer, ¿ok? Muy bien. ¿Qué me sale más barato? ¿En la nube o en casa? On-premise significa en el establecimiento, ¿verdad? En la institución. Hay que sacar esas cuentas, ni modo. La nube tiene ventajas, ustedes lo vieron, que sí, uno puede contratar un servidor en la nube y sale cómodo porque te garantizan que va a estar siempre perfecto, ¿verdad? Que va a tener respaldo, que va a tener alta disponibilidad, que si necesitas más recursos vas a poder crecer y solo por pagando más, ¿verdad? En casa, pues uno tiene que comprar un servidor, dimensionarlo bien, prever cuándo lo vas a tener que mejorar, si es que se puede mejorar, etcétera, etcétera. Vas a tener que pagar por uso y por ese crecimiento. Vas a tener que eventualmente pagar inicialmente por tener ese tipo de servidores en casa, ¿verdad? Y tener el soporte, porque administrar servidores tampoco es que sea así como que yo lo puede hacer como una computadora normal. Necesitas administradores, ¿ok? Administradores de esas herramientas que sepan cómo funcionan, cómo darle soporte, etc. Y otra cosa que también es importante para intentar reducir el costo total de propiedad es tener bien controlado qué es lo que estás usando, ¿ok? Un inventario de equipos, un inventario de licenciamiento, para que sepas cuando las cosas se te están quedando viejas y tienes que renovar, etc. Y si no tienes este tipo de inventarios, al final te van explotando los problemas, ¿sí? Y otras veces pasa que a pesar de que tú tengas ese inventario, esa gestión de activos, y tú puedas prever que vas a necesitar hacer reemplazos y demás, pues no tengas la disponibilidad financiera para poderlo hacer. Pero eso es otro pisto, ¿verdad? Nunca mejor dicho. ¿Cómo vamos a evaluar? Bien, pues vamos a tener varias formas de evaluar el costo. La tasa de actualización, o sea, con qué frecuencia vamos a actualizar hardware y software. También vamos a evaluar el costo por cada usuario que utiliza la herramienta informática, ¿ok? Eso es importante porque hay herramientas que van a tener los mismos usuarios siempre, pero hay otras que no. Hay otras que de repente las compras y dices, bueno, sí, de 10 a 20 usuarios valen tanto, pero si necesitas más de 100, ya ni siquiera te ofrecen lo que valen en línea, típica herramienta que tú vas a buscar cuánto cuesta una aplicación. Y te dicen, sí, de 10 a 20 usuarios tanto, de 20 a 50 usuarios tanto, y tú ves ahí el costo, ¿verdad? Que a veces generalmente reduce. Pero si dices más de 100, hable con ventas. Y hable con ventas es prepárate, papá. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Al rato,
no solamente es por usuario, al rato es por cada transacción, por cada expediente, por ejemplo, que tengas almacenado. ¿Sí? Entonces hay que hacer se hace esa valoración. ¿Cuánto cuesta cada una de las transacciones? Sobre todo cuando estamos hablando de la nube, que te cobran por cada byte transferido. ¿Ok? Y el último conceptillo es el retorno de la inversión. Okay. Uno invierte en un sistema informático determinado monto. Luego le va aportando cada mes, cada año, ¿sí? Vas teniendo ese costo de soporte y de mantenimiento. Pero ¿qué valor tiene? ¿Realmente me está sirviendo? ¿Esa decisión de invertir en esa herramienta informática vale la pena? Y para eso hay que calcular el valor. Y el valor no es lo mismo que el costo. Me los pongo ahí. Entonces yo les voy a enseñar cómo se calcula también el valor de un sistema, que no es fácil. ¿Okay? Pero hay que hacer las dos cosas. Primero, calcular el costo total de propiedad de una herramienta informática y luego compararlo con el valor para ver si realmente es rentable utilizar una herramienta informática. A veces, el valor del sistema por el uso que tiene es verdaderamente ínfimo en comparación con lo que cuesta sostenerlo. Y en esos casos, pues hay que tomar una decisión, por más cariño que uno le tenga a las herramientas informáticas, decir ya no lo uso más. Porque sale muy caro. Busco una alternativa. ¿Ok? Lo vamos a ver. Ok. Vamos a ver este videito sobre una herramienta que vamos a utilizar. Un momentito. Para ejemplificar cómo se calcula el costo total de propiedad. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es, voy a parar aquí la grabación y les voy a dar. A lo mejor lo vemos aquí directamente. Y luego paramos. ¿Cuánto cuesta un proyecto de salud digital? Los costos de los proyectos de salud digital en los sistemas públicos raramente se calculan. Cuando se emplean medios propios, solo se suele contabilizar los costos de las licencias y los de las infraestructuras. Todos los sistemas de salud tienen graves dificultades para su financiamiento y eso genera graves problemas para asegurar la equidad. Por este motivo, los proyectos de salud digital deben competir con otras inversiones y con otros proyectos. Y eso obliga a calcular su costo de oportunidad. El método TCO, que son las siglas en inglés de costo total de propiedad, se refiere al costo total de la vida útil de un proyecto. Refleja no solo el costo de adquisición o desarrollo propio, sino también los costos de uso, mantenimiento e incluso liquidación del proyecto. El método TCO es un instrumento para el cálculo de costos. El método TCO no es, y no debe confundirse con ellos, un método de evaluación económica. No es una herramienta de gestión presupuestaria. No es un sistema de contabilidad analítica de costos. Y tampoco es un procedimiento que por sí solo permita la toma de decisiones. TCO es un método que permite el cálculo de todos los costos de un proyecto de salud digital. Ni más ni menos. El método TCO se basa, como cualquier otro procedimiento para el cálculo de costos, en tres pasos. Primero, identificar los ítems de costo. Segundo, determinar el valor de los recursos. Tercero, determinar la cantidad de recursos que se consumen. En primer lugar, se definen los ítems de costo, que son los elementos que van a consumir recursos en el proyecto. Por ejemplo, los recursos humanos o las licencias. En segundo lugar, se asigna el valor de cada uno de los recursos, por ejemplo, el costo de una hora de trabajo de cada uno de los perfiles profesionales que participan en el proyecto. En tercer lugar, se determina la cantidad de recursos que consumirá en el proyecto cada uno de los ítems de costo. Por ejemplo, se calcula el número de horas necesarias para cada perfil profesional, por ejemplo, el gerente, el jefe de proyecto, el desarrollador senior
o el número de ordenadores personales que se utilizarán en el proyecto. Seguidamente, se calcula el costo total, que es el valor asignado a cada ítem de costo por el volumen de recursos consumidos. Para los cálculos anteriores, es necesario planificar el proyecto determinando sus fases. Un proyecto de salud digital tiene cuatro grandes fases. Primero, estudios previos, que es cuando se analiza la viabilidad del proyecto, se analizan las diferentes opciones y se adopta una estrategia: comprar, construir o adaptar, entre otras posibles. Segundo, adquisición, desarrollo y puesta en funcionamiento. Tercero, uso y mantenimiento. Cuatro, evaluación y cierre, que es la fase de abandono y sustitución de la solución digital por otra. En cada una de las fases se deben identificar los recursos que se van a emplear en cada tarea, su cantidad y su valor. De esta forma se calculan los costos de cada tarea en cada fase. Para facilitar el cálculo, los ítems de costo se agrupan en categorías. Para los proyectos de salud digital se consideran cinco categorías. 1. Recursos humanos. 2. Servicios profesionales externos. 3. Infraestructuras. 4. Licencias. Y 5. Otros costos operativos. En los casos en los que se considere necesario, al total de costos se le deben introducir los ajustes por inflación o por pérdida de valor de la moneda en que se financia el proyecto. Este método permite identificar tareas que podrían pasar inadvertidas. Por ejemplo, todas las tareas de gestión del cambio, que no se limitan a la formación y que deben estar presentes en todas y cada una de las fases del proyecto. El método TCO también permite el análisis del costo de cada opción: comprar, construir o adaptar, entre otras, que es un elemento indispensable para tomar la decisión de cuál es la más apropiada. Que sea un elemento indispensable no quiere decir que sea el único para la toma de decisiones, porque hay otros factores muy relevantes que condicionan o pueden condicionar esta decisión. Por ejemplo, el volumen de recursos propios de ingenieros y desarrolladores, o la falta de experiencia de esos recursos propios, o la estrategia del servicio o sistema de salud. El Banco Interamericano de Desarrollo, con IN2, ha elaborado una herramienta para el cálculo del TCO de las soluciones de salud digital, que facilitará la adopción de las mejores decisiones sin olvidar prever todos los recursos necesarios para su desarrollo y puesta en funcionamiento. Y es la que vamos a usar. Ahora a continuación. Bueno, dicho esto, vamos a hacer unas prácticas con la herramienta que nos acaba de presentar la gente del BID. Y bueno, no deja de ser un poquito una simplificación. Es que hacer una herramienta que realmente represente todo lo que implica el costo total de propiedad es verdaderamente complejo. Y aquí hay un balance, ¿verdad? En cuanto a si te pones muy puntilloso y quieres incluir todos los factores como los que hemos expuesto, se hace una labor verdaderamente grande, infinita. De hecho, ahora lo vamos a ver, que no es precisamente cosa de 15 minutos, ¿verdad? Hacer el cálculo más o menos realista de cuánto cuesta un sistema. Pero la verdad es que con esta aplicación es bastante sencillo y como práctica, de hecho, es necesario que ustedes la utilicen, ¿verdad? Pueden ver en el Moodle, ¿vale? Ya en la pantalla están viendo que, uy, un momentito que cierre aquí una herramienta, eso es. Que está puesta una tarea. Y lo que tienen que hacer es lo que vamos a hacer nosotros en este momento. Igual que hicimos la semana pasada, pues yo les voy a enseñar cuál es la tarea que hay que hacer en la práctica, ¿verdad? Vamos a entrar en la herramienta del BID para hacer una valoración de un proyecto. Se va a crear un nuevo proyecto y le tenemos que poner un nombre. Cada uno de ustedes tiene que poner un nombre diferente, ¿vale? Si quieren trabajar juntos y juntas, no hay ningún problema.
Pero sí, por favor, cada quien tiene que hacer un proyecto diferente, nombrado diferente, con datos diferentes, porfa, para que tengan la experiencia, ¿okay? ¿Cómo lo vamos a llamar al proyecto? Bueno, yo por cuestiones nostálgicas lo voy a llamar Sistema Integral. Era un nombre un poco pomposo, pero bueno, de atención al paciente. Era más la pretensión que la realidad, pero lo intentábamos hasta donde podíamos al paciente. Yo voy a querer hacer una valoración de lo que puede costar la implementación de un expediente clínico electrónico llamado Sistema Integral de Atención al Paciente, SIAP, así lo llamábamos, ahora se llama SIS, y lo quiero implementar en un establecimiento. ¿Okay? La vida útil. Aquí te pone una ayudita, entre 1 o 10 años. Sí, normalmente un software no dura más de 10 años. Pero eso es idealmente. La verdad es que, como les contaba yo hace un momento, joder, tenemos software en el Ministerio de Salud que ya tiene una barbaridad de años, desde 2005, 2006, ¿verdad? Que está el CMO. Así que imagínense, 16 años. Pero pongamos que el SIAP es una herramienta que se prevé que se le vaya dando vida útil, como así está siendo, aunque le llamen de otra manera, pero es el mismo asunto. Y bueno, pues lo vamos a poner 10 años máximo. ¿En qué moneda? Pues en dólar estadounidense, porque esa es la moneda de El Salvador. Vamos a calcular costos indirectos. Aquí está la primera simplificación que realmente es. Ya te sesga un poquito. Si uno quiere hacer un costo total de propiedad, de verdad, tendría que consignar los costos que va a producir. ¿Ok? La electricidad que van a consumir los servidores, la electricidad que van a consumir las computadoras, si, todos los servicios de las personas que van a hacer el mantenimiento de ese sistema, como pueden ver ahí en la ayuda, si uno se pone encima de la interrogación, sale eso, ¿verdad? Puchica, pero si uno se pone así de preciso, no vas a tardar un infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la herramienta? Ah, bueno. Calcúlame un porcentaje. Sí, pone un porcentaje de gastos indirectos. Ahora, lo que pasa es que ese porcentaje es sobre el total. ¿Cómo vas a poder decir de un total cuánto es un gasto indirecto? Es bien arbitrario. Vamos a ponerle algo, pero como les digo, yo aquí ya empiezo a decir, no, aquí empezamos a meter datos así como totalmente al voleo, ¿verdad? Al tin marín, como quiera yo. La inflación sí es importante considerarla, porque a lo largo de, si un sistema es algo que va a durar muchos años y lo que vamos a calcular, el costo total de propiedad, a lo largo de su vida útil, definitivamente la inflación es importante. En El Salvador podemos poner que tenemos una inflación de aproximadamente un 4%. Sí, más o menos. Afortunadamente se mantiene bastante estable. Y aquí le ponemos una descripción. Expediente. Ya van a ver que no es nada complicado hacer esto. Clínico, electrónico, para un establecimiento. Ahí cada quien pongan el suyo. Y no tiene por qué ser expediente clínico electrónico. Pueden poner lo que ustedes gusten. Nivel. Uy, casi meto la pata. Muy bien, muy importante, muy, 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 muy importante. Si se dan cuenta, aquí ha salido un mensaje, ¿verdad? Aquí en la parte superior derecha. Aquí en esta carpeta, estas dos hojitas, cuando uno le da, se copia el enlace que es este de aquí arriba, el que aparece ahora mismo acá en la parte superior de la pantalla, ¿sí? En la barra de direcciones. Ese es importante porque es lo que yo necesito que ustedes pongan como entrega de la tarea. Yo luego voy a entrar a esta plataforma y voy a revisar que cada uno hizo su propio proyecto. ¿Ok? ¿Sí? Aquí le podemos dar Next y aquí me dice qué es lo que tengo que ir haciendo. Ustedes pueden ir leyendo todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y jueguen con ello. Yo le doy aquí clic. Ya en este momento mi proyecto ha sido copiado. Le voy a demostrar que efectivamente ha sido así. ¿Ven? Esta es la dirección que yo debo usar
para volver a entrar a la plataforma y ver los datos y el resultado de mi trabajo. Si lo van a utilizar ya más allá de esta práctica, es bien importante que ustedes sepan que lamentablemente el BID ha definido un tiempo de vida de los proyectos de como 3 meses, me parece recordar. Entonces, si lo van a utilizar para sus fines propiamente profesionales, sepan que no va, que sus proyectos no van a permanecer permanentemente o perennemente en esta plataforma, sino que se borran. Y ya hemos tenido algún disgusto, ¿ok? De alguien que la ha utilizado de verdad para calcular el costo total de propiedad de un sistema relevante y real de la vida real, y cuando fue a presentar cosas después de unos meses de haberlo creado, se encontró con que, no, que ya no existía el proyecto. Así que tengan cuidado con eso. Pero la herramienta es muy buena, ¿ok? Salvo esa limitación, la herramienta está muy buena. Muy bien. Lo primero que nos plantean son los escenarios. Una de las finalidades que tiene el costo total de propiedad no es solo ver cuánto me cuesta un sistema, sino comparar antes de comprar o antes de decidir qué sistema voy a utilizar, cuál puede ser la mejor opción, ¿sí? Cada una de esas opciones es un escenario. En esta herramienta así se denomina. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer una comparación entre lo que les costaría comprar una herramienta ya fabricada y que la gente se adapte al uso de esa herramienta. Por supuesto, van a tener un costo de adecuación o de capacitación, de acompañamiento, gestión del cambio de todo el personal usuario. Y bueno, pues también un mantenimiento que les costará lo que sea, lo que la empresa que venda el software pues les diga para que ustedes vayan actualizando la herramienta, ¿okay? Y pueden agregar otro escenario con el desarrollo propio. ¿Qué va a significar eso? Pues que ustedes tienen que contratar a su propio equipo de informáticos e informáticas para desarrollar el sistema, implementarlo y todo, ¿okay? Entonces pueden comparar los costos de uno, los costos de otro y tomar una decisión en función de esos costos a largo plazo. ¿Sí? No solamente el costo inicial, sino el costo a largo plazo de mantenimiento del sistema. Yo, como voy a hacerles solo un ejemplo, ustedes solo tienen que hacer uno también. Bueno, si se quieren entretener, pues hagan dos. Pero yo lo que voy a hacer ahorita es solamente un escenario, ¿ok? Y voy a decir que es el escenario principal. ¿Ya? Entonces, yo, como a mí, lo que me gusta es hacer equipos de trabajo y trabajar con gente local, pues eso es mi preferencia. Yo voy a poner aquí desarrollo propio. Muy sinceramente, yo honestamente, antes de darle el dinero a una empresa extranjera que no va a dejar ni un solo centavo de impuestos o va a ser a lo mucho el IVA, prefiero darle trabajo a la gente del país. Yo, como salvadoreño con DUI, prefiero hacer eso antes que darle el dinero a una empresa extranjera que lo que va a hacer es, pues sí, enriquecer más a sus accionistas. Pero eso, de nuevo, es una preferencia muy personal, aparte de que en El Salvador es más barato contratar a la gente que comprar software. Definitivamente, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántas horas son laborables? Esto es importante, ¿verdad? Yo no me las sé, pero creo que las he buscado en algún momento y creo que eran 2000 y algo. Creo que las busqué hace poco. Horas anuales laborales de El Salvador. Uy. Horas. Las busqué ayer. 2236. Esas son las horas oficiales. ¿Y cuál es la carga social? Si no recuerdo mal, los aportes patronales, solo la parte del empleador, como pueden ver, a cargo del empleador. Aquí no se incluye lo que se le quita al salario bruto del empleado, ¿verdad? Si no recuerdo mal, son el 6,75%. Y el empleado es el 6,25%. Muy bien. Y ahora nos dice qué recursos humanos van internamente, van a involucrarse. Si fuera un desarrollo externo, igual van a necesitar gente de la organización que se involucre y que invierta parte de su tiempo o totalmente su tiempo, aunque el software te lo estén dando, ¿verdad? En este caso, pues bueno, yo voy a añadir algunos perfiles. Como pueden ver, aquí hay dos botoncitos y vienen algunos perfiles por defecto que podemos elegir. Crear un perfil no es la gran cosa, ya lo van a ver. Por ejemplo, yo sé que voy a necesitar un administrador de base de datos, luego le pongo cuánto cuesta su salario anual.
Voy a necesitar analistas programadores. Voy a necesitar arquitecto, no, porque el software, digamos que lo pueden hacer entre los analistas. Un desarrollador. Voy a necesitar un jefe de proyecto. Voy a necesitar también gente que me apoye, pero experta en el área. Porque el software, sobre todo el software de salud, no lo hacen ingenieros. No solo lo hacen ingenieros. Tiene que haber gente experta del negocio, por decirlo así, ¿ok? Entonces vamos a incluir su perfil. Soporte técnico. Necesitamos soporte técnico, definitivamente. Tenemos personal de soporte, vamos a ver. Deberíamos agregar un experto de seguridad de pacientes también, ¿por qué no? Sarder Junior. No veo a nadie de soporte por aquí como por defecto. Departamento de compras, no. Ok, pues como no tengo a nadie de soporte, lo voy a crear nuevo. Y crear un nuevo perfil es simplemente una línea vacía, ¿verdad? Entonces poner soporte técnico. Mantenimiento. Vale. Muy bien. Ahora tengo que poner el salario básico anual. Ojo, porque hay que multiplicar por 12 y considerar los complementos y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner, me lo voy a inventar, $25.000. Como pueden ver aquí, automáticamente se le está agregando la carga, ¿verdad? El 675. El administrador de base de datos, el analista programador puede cobrar lo mismo. Realidad es un poco más caro que eso, pero bueno. Desarrollador, le vamos a poner un poquito menos, porque tiene menos nivel que los analistas. El jefe de proyectos le vamos a poner, pues es alguien con maestría, con experiencia. El experto usuario, pues también es una persona que colabora con esto al mismo nivel que los analistas. El experto en seguridad le vamos a poner igual, 25.000. Y el soportista técnico, pues suele tener un perfil académico inferior, entonces le vamos a poner 20.000. Listo. Vaya, ya definí todas las personas que se van a involucrar en mi proyecto. ¿Okay? Guardar y continuar. Listo. Ahora, muy importante. Hay cuatro fases que se consideran en los proyectos informáticos según esta herramienta. De luego hay muchos gustos en ese sentido. Estudios previos, que es lo que yo voy a rellenar. Luego compra y desarrollo puesta en marcha, uso y mantenimiento, evaluación y cierre. ¿Okay? Para cada una de esas cuatro etapas, cuatro fases, yo tengo que definir cuántos son los recursos humanos internos, en qué medida se van a involucrar y quiénes se van a involucrar. Si voy a utilizar servicios profesionales externos puntuales para asistir a alguna de esas etapas, lo que me va a costar la infraestructura, si voy a necesitar licenciamiento, que en este caso yo voy a usar software libre, no voy a necesitar ningún licenciamiento, y cualquier otro costo que se nos ocurra. Ahora los vamos a ver. ¿Ok? Él nos va diciendo aquí, es muy asistidito, muy bonito. ¿Ok? En este momento estoy entonces en estudios previos, definiendo mis costos antes de la implementación o el desarrollo de la herramienta, y debo definir cuánto me va a costar en esta primera pestaña, por decirlo así, o primer nodo del flujo, cuánto me van a costar los recursos humanos internos para esta etapa. ¿Ok? Aquí, como pueden ver, se va a construir una tabla. Yo tengo que ir incluyendo los perfiles de esos que yo agregué al principio, ¿verdad? Aquí están todas las personas que yo consideré que era necesario involucrar, tanto las predefinidas como el soportista técnico que agregué manualmente. Y para cada uno de ellos tengo que decir en qué se van a involucrar. Y si no, lo que está aquí predefinido no es suficiente, me falta algo, puedo agregar nuevas actividades a desempeñar por esas personas. Esto es completamente flexible, ¿ok?
Lo que está aquí puesto es simplemente algo predeterminado para trabajar menos, tener que trabajar menos. Ok. De hecho, aquí, por ejemplo, si ven, tiene una ayudita bien bonita. Por si quieren revisar esos apoyos, ¿verdad? Esas ayuditas. La verdad es que la herramienta está muy bonita, muy bonita, muy bien hecha. Muy bien, estamos definiendo los preliminares de esta aplicación. ¿A quién tengo que involucrar para definir qué es lo que necesito? ¿Sí? Pues definitivamente al jefe de proyecto. Voy a necesitar involucrar también al experto usuario, que me tiene que decir qué es lo que se necesita. Al de seguridad de pacientes, que también me va a decir qué necesita. Y quiero ver quién más. Probablemente voy a incorporar también al administrador de la base de datos para que me diga algunos requisitos. Muy bien. Yo puedo borrar algunas de estas si no las necesito o dejarlas vacías. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué necesito hacer? Ahora necesito poner acá cuántas horas va a dedicar. ¿Okay? Según nos dice aquí. Debo introducir las horas año totales. Horas por año. ¿Ok? Claro, uno puede decir, bueno, pero esta fase no va a durar un año. No. Solo vamos a poner las horas que se van a invertir en esta etapa. ¿Ok? Muy bien. Viabilidad. Pues el administrador de base de datos va a usar 10 horas. Planeación estratégica, porque va a tener que diseñar 20 horas. Vamos a ver qué otras cosas pueden hacer. Como pueden ver, cada vez que yo meto algo y me muevo, sale un mensajito aquí de que se guarda, ¿verdad? No se pierde nada. Evaluaciones, vamos a poner 5. El experto en seguridad de pacientes. Vamos a usar 10 también. En planeación un poquito menos, 5. De una vez voy a ir rellenando aquí. El personal, este sí va a necesitar meterle mucho tiempo y el jefe de proyectos también. Como mínimo una semana hábil. Aquí le vamos a meter 20. 20. También vamos a estudiar otras experiencias, eso es importante. 20 y 20. Ah, presupuesto. Aquí se van a. El jefe de proyecto va a dedicarle también algunos días a trabajar en el presupuesto. La optimización de procesos. Todavía está haciendo cambio, todavía no. Está en el proyecto, sí. 40 horas. Y listo. Eso creo que tenemos de sobra. Como pueden ver aquí, ya viene cuánto me va a costar esta etapa, ¿sí? Según las horas y los salarios de esas personas que quiero decir. Voy a necesitar servicios profesionales externos. Al rato sí, porque bueno, lo que quiero es implementar un nuevo sistema o desarrollarlo, pues otras experiencias me pueden servir, entonces puedo traerme a alguien que tenga experiencia en ese aspecto. Le voy a poner 20 horas. Vale, ¿cuánto cuesta cada hora de esa persona? Pues $100, por ejemplo. Ok. Análisis de opciones. Voy a poner 5 horitas, 5 horas y 10. Bien, no. Sí, la hora de esa hora va a valer 50. Eso es oficina. La estructura. Este momento, esta es la infraestructura, no para el propio proyecto, sino para este momento en el que estamos haciendo el análisis preliminar. ¿Okay? Necesito internet. Sí, necesito internet. En este momento no necesito un internet muy veloz, digamos, de ancho de banda asegurado y todo. Pero le puedo poner una cantidad de internet y, por ejemplo, que cueste
de $30 al año, 30 por 12. $80. Okay. Equipamiento, sí, necesito por lo menos ya comprar alguna computadora por ahí, ¿verdad? Vamos a ponerle que necesito 4 computadoras, 5 computadoras, a $1.000 cada una. Equipo médico todavía no. Necesito nada. Ahora sí será no, porque supuestamente van a dar espacio por algún lado, etcétera, etcétera. Licenciamiento. Necesito algún tipo de licenciamiento. Aquí es una cuestión del resto del consumidor, ¿verdad? Te voy a poner, en realidad no lo necesitaría, pero supongamos que necesito una licencia de proyecto. El proyecto libre no es muy bueno. Entonces, me voy a poner que necesito que todos los miembros del equipo tengan proyecto, ¿vale? El año más 100. Es mentira, pero bueno, estoy inventando. Pero para enseñarles. Y otros costos. Transporte de personas. Ah, pues sí, porque tengo que hacer varias visitas. Entonces voy a necesitar viáticos y cosas como 10 veces y le van a poner $50 cada uno. Documentos explicativos, videos. Ah, pues sí, a lo mejor necesito hacer un par de videos para explicar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se viene y todas las cosas. Vamos a poner un nombre. De campaña, no sé qué, no, por eso es suficiente. Muy bien. Yo tengo todo lo que son estudios previos. Ahora vamos a hacer lo mismo, 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 pero para la fase del desarrollo. ¿Okay? En este caso, quienes van a estar trabajando muy bien, ¿no? Van a ser el administrador de base de datos, el analista de programadores, los desarrolladores. Experto en seguridad de pacientes que va a tener que ir supervisando. El experto usuario también. Y el jefe de proyectos. Y todo el mundo. Aquí sí. No me va a quedar nadie sin involucrar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué tareas tienen definidas. ¿Ok? Como pueden ver, ha cambiado también las tareas que están en las que están involucradas. Entonces, por ejemplo, en la gestión del proyecto, vamos a poner a todo el mundo que va a trabajar un poquito, menos el jefe de proyecto que va a trabajar de todo, del todo en eso, ¿verdad? Por ejemplo, siempre tenemos que pensar de manera anual, no mensual. Pues hay que multiplicarlo todo por 12. Aquí sí ya estamos hablando de la fase de desarrollo. Entonces, vamos a ver. 10 horas anuales, pongámosle que son 120 horas. Y aquí empieza a ponerse un costo ya importante. Los analistas programadores en esto se van a dedicar de lleno a lleno. ¿Cuánto dijimos que eran las horas anuales? 2.236. Ya va a calcular. Aquí ya está todo el salario de esa persona. ¿Ok? Claro, tú dices sí, pero ¿solo es un analista programador o son varios? Ah, bueno, si son varios, tengo que multiplicar por la cantidad de analistas programadores. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, puedo poner, digamos que son dos analistas programadores. Entonces serían 4.472. Okay. Dos analistas. Lo mismo desarrolladores, voy a poner dos. El experto en la seguridad de pacientes que va a dedicarse por completo. El administrador, de hecho, le voy a poner más horas. Aunque no se dedique del todo, le voy a poner 1.000. Igual esto. Si tienen dudas, siempre revisen acá, ¿verdad? Horas, año totales. El jefe de proyecto. Bueno, aquí lo que pasa es que me estoy equivocando. Estoy poniendo esto en gestión del proyecto. Y no, no, no. Digamos que estas horas serían las que tendrían que dedicarse, pero no en esta fase, sino aquí, en desarrollo.
A poner esto en desarrollo. Desarrollo. Aquí no, aquí van a dedicarse algunas horas nada más. Por ejemplo, una hora semanal. 40 horas total. Solo para echar un vistazo a su fase del proyecto. Y disculpen que los mareé. Cuarenta. El jefe de proyecto sí. Todo el tiempo. Y el soporte técnico, pues sí, va a involucrarse. Vamos a ponerlos que va a estar, que van a ser dos y que van a estar dedicados a la gestión del cambio, en capacitaciones y asistencia. Entonces, vamos a poner que son dos soportistas técnicos y lo vamos a poner acá. Listo. Ok. Ya tenemos, en este caso, lo más complicado era definir los recursos humanos internos, porque todo lo vamos a hacer en casa, ¿verdad? Si esto fuera un software, pues definitivamente se habrían dedicado más que nada a la licitación, el jefe de proyectos y ya, ¿verdad? Ok, ¿va a necesitar servicios profesionales externos en esta etapa? No, porque todo lo vamos a hacer en casita. ¿Qué infraestructura necesito? Aquí sí me tengo que arremangar, ¿verdad? Aquí ya sí necesitamos un internet potente. ¿Qué cantidad? Como solo un establecimiento, le vamos a poner que va a costar $500 al año. No más, cuesta más. Pongámosle 1.500. Almacenamiento. Necesitamos almacenar datos. Hoy sí ya va a estar funcionando, ¿verdad? Aunque todavía no son los gastos de uso, ¿ok? Pero ya necesito por lo menos la primera entrada. Entonces, pongámosle que voy a necesitar comprar ya algo que sí, que empiece a almacenar datos, va a costar $2.000. Obras físicas, todavía en este momento no necesito. Supongamos que tenemos nuestra propia oficina, nos la ha prestado el ministerio, qué sé yo. Equipamiento, vamos a necesitar empezar a comprar algún servidor de desarrollo. Entonces le vamos a poner 5.000. Todavía no es el servidor propiamente de producción que lo adquiriremos después. Y licenciamiento, pues hemos decidido que no vamos a usar software privativo, todo va a ser software libre y gratuito, así que súper bien. Bien, perfecto, ya hemos terminado con la fase número 2. Fase número 3. Ahora ya está el sistema desarrollado, qué fácil, qué bonito, ¿verdad? Pasamos directamente ya a la implementación. Bueno, pasamos de la implementación ya al uso en producción. ¿Quiénes van a estar involucrados en esto? Pues aquí vamos a necesitar siempre al experto usuario, al experto de seguridad de pacientes, porque vamos a estar haciendo revisión de que todo se está cumpliendo. Vamos a necesitar un analista programador, probablemente. Necesitaremos también al desarrollador, porque van a necesitarse hacer cambios. Siempre vamos a necesitar al administrador. Y hoy sí el soporte técnico. El jefe de proyecto puede estar también involucrado. Nada, vamos con todos otra vez. Muy bien. Aquí, como pueden ver, también han vuelto a cambiar el encabezamiento de las tareas que se supone que se tienen que hacer acá, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué horas, cuántas horas tiene que dedicar? Aquí sí tenemos a la persona dedicada en cuerpo y alma a mantener este asunto. Igual al administrador, aquí vamos a poner también lo mismo a todas las personas que están trabajando en esto, en mantenimiento. El jefe de proyecto va a estar dedicado a la gestión del proyecto. Y el soporte técnico va a estar en gestión de cambio, soporte. Aquí. ¿Ok? Los dos soportistas técnicos. Aquí, por ejemplo, podemos definir que, como ven, he puesto solo una persona, ¿verdad? El equivalente a horas de una persona. Pues no necesitamos tener al equipo inicial de desarrollo, ya no lo necesitamos, solamente vamos a necesitar uno y uno
para poder darle soporte e ir actualizando cosas. Listo. Servicios profesionales externos, no voy a necesitar infraestructura hoy sí. Necesito de nuevo poner el internet a tope porque mi solución trabaja en un servidor local, pero voy a necesitar internet potente para integrarme con otros expedientes clínicos. ¿Okay? El almacenamiento, hoy sí, ya necesitamos potencia con todo. Anualmente le voy a tener que ir metiendo $3.000. Obra física, quizá no, porque ya tenemos todo lo necesario. El equipamiento de TIC, aquí sí. Vamos a poner que necesito adquirir todos los años por lo menos $10.000 en equipo. Muy bien. Solo vamos a echar un vistazo a qué es lo que considera él otros costos. ¿Okay? Los transporte de personas. Digamos que sí, que vamos a necesitar que haya gente que vaya a dar soporte de vez en cuando. Pongamos 40 a $25 cada uno. Vamos a hacer videos también. Y otro videito para ir explicando algunas mejoras que se van produciendo. Intranet. Anuncios en intranet. Vamos a ponerle que sí. 500. Y documentos también. Vamos a hacer algunos documentitos, aunque cada vez se hacen menos, pero igual. Listo. Ah, bueno, eventos de diseminación. Estos sí son súper importantes. Vamos a hacer 10 eventos donde vamos a convocar a todo el personal del hospital. Vamos a recibir retroalimentación, sus quejas. Es bueno hacer ese tipo de actividades y que no sean tan, digamos, frugales, ¿verdad? Sino que tengamos por lo menos un cafecito, cosas así. Entonces vamos a poner que cada una va a costar $100 en materiales. Y bueno, muy bien, ya definí todo lo que se necesitaba para el uso del mantenimiento. Ahora la evaluación y el cierre. Aquí decidimos ya, pasaron los 10 años, tenemos que cerrar esta etapa, pasar a otra cosa. Entonces vamos a necesitar sacar todos los datos del sistema y prever cómo los vamos a estandarizar para pasarlos a un nuevo sistema que herede estas funcionalidades. Aquí ya lamentablemente una vez que uno se mete en estas cosas ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Ya todo va a necesitar a partir de ese momento que se trabaje con temas tecnológicos, ¿sí? Ya todo el mundo está acostumbrado a usar computadora, ya no quieren dejar de usarla. Así que bueno, vamos a involucrar a estas tres personas, expertos de seguridad, para que se garantice la privacidad de la información, que no haya fugas ni nada más, el administrador de base de datos, que va a tener que sacar toda la información y prepararla, y el jefe de proyecto, que va a estar supervisando. ¿Ok? Bueno, en este caso, ¿cuánto tiempo puede costar eso? Vamos a poner a estas personas en mantenimiento. ¿Ok? Sí, por ejemplo, que pongamos 400 horas, igual el experto de seguridad y el jefe de proyecto, pues que va a estar más involucrado. Pongamos 1000 horas. ¿Infraestructura vamos a necesitar? No. Ya aquí lo más que vamos a necesitar es el internet, que vamos a seguirlo manteniendo, por ejemplo. ¿Vale? Listo. Licenciamiento, otros costos, nada, ya todo está perfecto. En este momento ya hemos definido los datos de todo el proyecto. Ahora vienen los resultados. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, aquí nos sale cuánto va a costar. ¿Ok? Nos sale un poco carito, porque hemos exagerado bastante. 2 millones y pico. El uso y mantenimiento. Estamos hablando 10 años. 10 años. No estamos hablando solamente del primer año, ¿verdad? Y aquí podríamos hacer una comparación. Nos saldrían, si agregamos más escenarios, nos van a salir en columnas anexas, ¿verdad? En columnas unas a la par de la otra, los diferentes modelos. Acá podemos ver desglosado toda la información.
Ven qué bonito. Normalmente cuando tenemos varios escenarios, pues se ven diferentes esquemas, ¿verdad? Con colores diferentes para cada uno de los escenarios. Bueno, pues eso es lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a ver cuando los descargamos qué es lo que se ve como PDF. Esperemos que se genere. Sí que se tarda un poquito. Listo. Viene un pequeño reporte. Perfecto. No se ve la gráfica. Tiene un pequeño errorcito ahí. No mostró la gráfica, pero bueno, no importa. Así que listo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer como práctica, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la última parte de la clase y en la que vamos a hablar sobre el valor de los sistemas informáticos, ¿ok? Muy bien. ¿Cuánto vale un sistema informático? ¿Realmente es lo mismo que lo que cuesta? No, en absoluto. Lo que cuesta definitivamente es algo muy importante para poder tomar una decisión, porque en realidad yo necesito trabajar con herramientas y de alguna u otra manera las voy a tener que adquirir y las voy a tener que mantener. ¿Okay? Pero cuando uno utiliza herramientas informáticas, produce valor. Si no produjera valor, ¿para qué uso herramientas informáticas? Definitivamente. En ese sentido, sobre todo en el ámbito de la salud, cada persona que utiliza esa herramienta, sobre todo, por ejemplo, las herramientas de expediente clínico electrónico y demás, hace un trabajo desde el punto de vista administrativo muchísimo más eficiente una vez, por supuesto, que está habituado o habituada a la utilización de esa herramienta, ¿sí? Sobre todo si la comparamos con la utilización de papelería para registrar todas las anotaciones al expediente, etcétera, etcétera. Cada vez que un paciente entra en el establecimiento, en el hospital, en la unidad de salud, y no tiene que esperar 2 horas a que en el archivo le busquen su expediente, y pues definitivamente tiene un valor. Cada vez que el doctor o la doctora es capaz de ver todo el historial completo en 2 patadas, gracias a que puedo buscar años y años y años de información de la persona, en vez de tener que enfrentar el vacío de un folder sin nada porque ha sido depurado, que es lo que suele pasar, y empezar a preguntarle al paciente cosas que ya debería saber, ¿verdad? Definitivamente tiene un valor. Todo eso debe contabilizarse, ¿ok? Para poner en su justa medida lo que puede significar, sobre todo, prescindir de esas herramientas. ¿Ok? Muy bien. Como les decía, lo que cuesta es algo que calculamos con el costo total de propiedad. Lo que vale es lo que vamos a calcular con los ingredientes que les voy a exponer a partir de ahora. Y les voy a enseñar un ejemplito de cómo lo hacíamos. Me imagino que lo siguen haciendo en el Ministerio de Salud. Esto es obligatorio en el ámbito público, o por lo menos lo era. Los sistemas informáticos son parte de los activos de las instituciones, exactamente igual que una silla o una computadora. Las instituciones trabajan con estas herramientas y no pueden vivir sin ellas, ¿sí? Gracias a ellas, como les exponía anteriormente, el servicio de cara al ciudadano, a la ciudadana, es muchísimo más eficiente o no, ¿verdad? Porque tenemos herramientas que son todo un impedimento. Pero en principio esas herramientas son las que se tienen para trabajar. Entonces, la contabilidad gubernamental exige, y la Corte de Cuentas verifica que así sea, o por lo menos verificaba, que el valor de los sistemas informáticos se esté incluyendo dentro de
lo que la institución posee. ¿Ok? Y el acuerdo de cuentas, de hecho, se metió hasta el final para que esa valoración de lo que es un sistema informático estuviese o tuviese más bien en cuenta no solamente lo que costó la herramienta o lo que cuesta, sino el valor que produce. ¿Ok? ¿En cuánto puedo valorar yo cada uno de los datos de una herramienta informática? ¿En cuánto puedo valorar yo cada uno de los usuarios y usuarias de esa herramienta informática? Es fundamental y debe ser incorporado en la valoración del sistema. Cabe decir, con mucha humildad, que fue a partir de las auditorías que se hicieron durante la gestión en la que yo estuve involucrado al Ministerio de Salud, que la Corte de Cuentas definió el procedimiento a seguir. Porque se dieron cuenta, yo fui parte de quienes promovieron propiamente a los auditores de la Corte, que no podían estar usando valoraciones alzadas de así yo creo que vale $8.000. No, o sea, realmente hay que contabilizar las cosas con una metodología lo más estándar posible, sobre todo para evitar situaciones incomprensibles, ¿no? Por ejemplo, me contaba uno de estos auditores de la Corte que habían ido a auditar a CEPA y de repente pues la herramienta informática que se utilizaba para toda la gestión del tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Comalapa, pues era una herramienta viejita, viejita, basada en unas tecnologías viejitas, y como ya tenía tanto tiempo, CEPA decía que esa herramienta valía cero. Entonces los auditores les dijeron a los de CEPA, esto estamos hablando de hace muchos años, no sé cómo estarán haciendo ahora, les dijeron a CEPA, ¿cómo puede usted decirme a mí que la herramienta con la que se maneja todo el tráfico aéreo del aeropuerto internacional vale cero? ¿Qué pasaría si esa herramienta no existiese? Ah, no, no, entonces no podría ni aterrizar un avión. Entonces vale cero. Será todo lo vieja que usted quiera. ¿Será que ya por la depreciación que se le aplicó al costo inicial de la implementación de esa herramienta, pues ha ido perdiendo algo de valor, pero por otro lado ha ido ganando? Porque toda la información que tiene dentro esa herramienta y el valor de uso que tiene esa herramienta es increíblemente importante. Tuvieron que volver a hacer la valoración de los sistemas. Fue una de las observaciones que les dejaron a esta institución, ¿ok? A nosotros, igual, yo tuve dos auditorías. La primera auditoría se hizo una valoración basada en un sistema genérico, típico de valoración de sistemas, llamado COMO, y dijeron, ah, sí, me lo creo. Pero la segunda auditoría fue donde dijimos, no, esto no puede ser, porque nos dan valores que no tienen nada que ver con la realidad, porque ya teníamos herramientas muy valiosas que no habían costado mucho, porque las habíamos hecho en casa, pero que intrínsecamente eran valiosísimas y necesitábamos exponer tanto en la contabilidad como en las siguientes autoridades que prescindir de esas herramientas iba a ser verdaderamente costosísimo, un valor de verdad importante para mantenerlo, para preservarlo. ¿Ok? Entonces, como les digo, pues la Corte de Cuentas ya eso se lo toma muy, muy en serio. Ahora, el problema es que valorar un sistema informático es bien complicado. Sinceramente, si uno se pone a... ¿Cómo podríamos valorar, por ejemplo, para cada paciente del SIS, esos datos que se están generando? O sea, no tienen un valor definido, porque el paciente no llega al establecimiento en el sector público y paga por un servicio, ¿sí? Entonces, esa valoración se tiene que hacer de alguna manera aproximada, ¿okay? Ahora vamos a ver cómo. ¿Qué elementos se necesitan para valorar un sistema? ¿Okay? Primero, vamos a considerar un estudio de prefactibilidad, ¿okay? Todo lo que significa la parte preliminar de la implementación o del desarrollo de los sistemas. Necesitamos poner en valor ese esfuerzo de personas que se dedican a hacer esa etapa previa y
Por supuesto, necesitamos incorporar todo lo que se haya ido mejorando en el sistema. Los sistemas no se quedan quietos. Eso es uno de los peores errores a la hora de conceptualizar un sistema informático. Usted puede tener un sistema informático que compró en el año 2022, pero le garantizo que el año 2023 y el año 2024 y el año 2025 a ese sistema va a haber que hacerle mejoras tecnológicas. No solamente de funcionalidad, no solamente agregarle tal pantalla, agregarle tal botón, sino que probablemente la infraestructura sobre la cual está desarrollado, las librerías, la base de datos, el lenguaje de programación, va a haber una nueva versión y probablemente sea conveniente actualizar la herramienta para utilizar esas nuevas ventajas. Si eso es así, eso es una mejora sustancial que aprecia el sistema, ¿ok? Le da un nuevo impulso, prolonga su vida útil, ¿ok? Eso es una mejora sustancial. Tenemos que considerar cuánto cuesta soportar anualmente el sistema. Aquí sí caben cualquier mejora funcional, cualquier botoncito, cualquier agregado que no requiere una reestructuración completa o profunda, pero que sí le agrega valor de uso al sistema, ¿ok? Y por supuesto, todas las personas que participan trabajando de cara al usuario y haciendo que todo funcione bien. El tercer punto es el valor de lo que el sistema produce o genera. Todos los datos que se almacenan tienen un valor, ¿sí? Todos los datos que se almacenan tienen un valor. ¿Cómo calcularlo? Ahora lo vamos a ver. Pero es importantísimo incluir el valor de la información. Solo pensemos un poquito el ejemplo que les puse anteriormente del sistema de control aéreo. ¿Qué pasaría si no se tienen esos datos? No sería ni siquiera viable trabajar, ¿ok? Y por último, el valor de funcionamiento presente acumulado, que es el valor que tiene en la cantidad de usuarios o lo para cada uno de los usuarios del sistema, ¿ok? Y eso se va acumulando año con año. Ok, vamos allá. El valor de la herramienta. Vamos a tener que incorporar qué elementos se han elaborado internamente. Todo lo que los analistas programadores trabajaron, los usuarios expertos que se involucraron en cada fase. Y igual que hicimos ahora con el costo total de propiedad, como el costo promedio de hora de cada una de esas personas, ¿ok? Lo vamos a valorar de esa forma. Y bueno, si en algunos casos vamos a incorporar algunos elementos que están elaborados de manera externa, bueno, pues cuánto costó el contrato de esas personas, de esas físicas o jurídicas que trabajaron. Ah, bueno, pero es que a mí el software me lo donaron, sí, pero a la institución donante no le salió gratis, le costó hacerlo. Tenés que incorporarlo al valor. ¿Sí? Eso fue bastante importante en el ministerio porque había muchas cosas que eran donadas de la OPS, del Fondo Global para las cosas que eran de VIH. Y claro, dices tú, bueno, pero sí, al ministerio le costó gratis. Sí, bueno, el costo total de esa herramienta donada fue cero, pero el valor de esa herramienta no es cero. Y nos tocó preguntar cuánto costó desarrollar determinada herramienta. Y claro, muchos de esos organismos donantes dijeron, ni tengo ese dato, porque nosotros somos la representación local de la OPS, por ejemplo, y eso lo hizo Washington. Entonces le dijimos, bueno, pues por favor, es bien importante porque necesitamos con una auditoría encima, ¿verdad? Ante la Corte de Cuentas, no vale, yo le pregunté a Periquito, necesitan pruebas tangibles, los auditores. Y bueno, pues al final logramos que nos dijeran más o menos cuánto costaba. Ok, ahora ya una vez definido eso, tenemos que poner en marcha el sistema. Eso no es en absoluto fácil ni gratuito, tampoco, ¿verdad? En el caso de que tengamos un licenciamiento perpetuo para herramientas que tienen licenciamiento, bueno, pues es el valor que tiene el licenciamiento en ese año, ¿ok? Si no es perpetuo, como casi todo software hoy en día, pues necesitamos expresar el costo anual, ¿sí? Normalmente los arrendamientos de los sistemas o el arrendamiento por uso suele ser algo que se hace anualmente, sobre todo en nuestro ámbito. Normalmente no se contratan meses. Y en general, cuando estamos utilizando herramientas que se han desarrollado en casa,
todo ese costo lo habíamos calculado en la etapa anterior. Todo el involucramiento de los analistas programadores, administradores de sistemas, expertos en seguridad que hicieron su apoyo, todo eso ya está considerado en el costo. Y ahora, después de considerar toda esta parte, vamos a poner todo lo que vale capacitar a los usuarios, que no es precisamente barato, ¿verdad? Y también, si necesitamos incorporar o importar datos de un sistema previo, pues todo lo que implica ingresar o migrar la información. ¿Ok? Ahora, el valor de la actualización, ya cuando estamos trabajando con el sistema. La vida útil, como les pongo en la diapositiva, en general uno la predefine. Dice, bueno, sí, este sistema puede durar 5 años, 10 años, pero lo normal es que se vayan actualizando, ¿sí? Vayamos teniendo nuevas ventajas con las herramientas que utilizamos para trabajar en informática y sustituyamos componentes que se quedan obsoletos por otros nuevos. Eso no es fácil, en absoluto. Eso es un trabajal cada vez que pasa eso. Hacer reingeniería de los sistemas existentes suele ser a veces casi imposible, ¿sí? Y conviene hacerlos de cero. Pero la verdad es que muchas veces sí, este tipo de tecnologías que se usan son bastante modulares, entonces se pueden reemplazar por nuevas versiones y se mantiene hasta cierto punto la compatibilidad, ¿ok? Entonces, la vida útil de ese sistema puede prolongarse, ¿de acuerdo? Gracias a esas actualizaciones. Muy bien, el soporte. Ya cuando estamos usando el sistema, no se va a quedar quieto, como les decía, ¿verdad? Desde el punto de vista ya de la funcionalidad. Así que vamos a necesitar incorporar todo el trabajo de las personas que le dan soporte técnico. ¿Qué cosas consideramos soporte técnico valorizable en un sistema informático? Es que no hay sistemas que sean infalibles o que lo tengan todo listo. Siempre hay cosas que hay que mejorar y cosas que fallan. Entonces, vamos a incorporar todo el trabajo en horas de las personas que van a corregir esos errores. ¿Sí? Toda la cuestión de administración de bases de datos y de la infraestructura sobre la cual el sistema descansa. Todas las personas de soporte, de apoyo, que van a estar dándole continuidad al uso del sistema. Las personas que atienden a los usuarios y usuarias que tienen algún problema. El valor de soporte. Ahora valoramos la información. Aquí viene la parte más entretenida. ¿Cómo podemos valorar los datos? ¿Okay? Necesitamos actualizar año con año el valor de los datos que van ingresando. ¿Okay? Como es muy difícil ponerles un valor propio, que uno puede hacer una estimación, eventualmente lo que nosotros hicimos y a la corte le pareció muy bien, yo se lo transmito a ustedes para que lo puedan utilizar si gustan, es considerar cuánto costaría escribir esa misma información que estoy ingresando en una pantalla si lo hiciéramos en un documento físico. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, de cuánto caso que queremos informatizar el registro diario de consulta. Es una señora sábana, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta ese papel impreso? Pues me dice, ah, bueno, pues cada hoja del registro de consulta puede costar 10 centavos de dólar. Tanto lo que es propiamente papel como la imprenta que le pone el formato por encima, lo imprime, lo corta, lo anexa y lo hace un libro y lo manda. 10 centavos por registro. A lo mejor puede ser un poco más barato, no importa. Muy bien, ese es uno de los valores, de los costos. Pero ¿cuánto tiempo tarda una persona que está usando ese instrumento? No es algo sencillo de escribir. Tenemos que es un doctor, una doctora que lo tiene en su escritorio, en la consulta, y cada registro diario, pues a lo mejor dedica una hora de su tiempo, media hora de su tiempo diario para escribir los datos en el registro diario. ¿Cuánto cuesta su salario? ¿Cuánto significa media hora de su salario para hacer ese trabajo? Se agrega el valor. Pero es que el registro diario de consulta no se queda solo en papel. Luego alguien va y lo digita. ¿Cuánto cuesta el tiempo de digitar un registro diario de consulta? ¿Cuánto cuesta el salario del digitador, de la digitadora? Y hacemos la proporción en su tiempo.
y lo agregamos en valor. Ese paquetillo es lo que mínimamente podemos considerar que es el valor de los datos que están en el sistema. Por supuesto, uno puede decir sí, pero eso sería el valor de generación del dato, pero luego el valor del uso del dato puede ser mucho mayor. Cuando ese dato es agregado en unas estadísticas, yo puedo ver cuáles son las 10 primeras causas de la morbilidad a nivel nacional, eso tiene un valor increíble. Y al final de cuentas, de los registros diarios de consulta, también podríamos hacer una estimación, ahí sí, que sería muy alzada, del valor del uso de la información. ¿Okay? Se lo agregaríamos acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Y, por último, el valor de funcionamiento presente acumulado. ¿En qué consiste? Son los usuarios del sistema. Los sistemas no sirven para nada si nadie los usa. Pues cada una de esas personas que usa un sistema, definitivamente se va a producir una ventaja competitiva para que esa persona haga su trabajo de manera, ojalá, más eficiente, de cara a la ciudadanía atendida, ¿verdad? Claro, aquí, de nuevo, la subjetividad, como les pongo ahí, puede ser muy alta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto puedo decir yo que un usuario puede costar, puede valer más o menos? Una forma, bueno, si definitivamente, si no estamos utilizando herramientas propias, sino que estamos arrendando software, normalmente, cuando ustedes van a comprar un software arrendado, por ejemplo, cualquier cosa en la nube de Microsoft o de Google o lo que sea, y dice, bueno, ¿para cuántos usuarios? Bueno, pues yo te voy a comprar para un usuario tanto al año. Pues, perfecto. Porque ahí te están diciendo explícitamente cuánto vale que el usuario tenga acceso a esa herramienta. Claro, de nuevo, aplica un poco lo mismo que comentamos anteriormente, ¿verdad? Sí, eso es lo que cuesta, pero eso es lo que vale, o sea, para mi organización, el hecho de que alguien utilice, por ejemplo, herramientas de informática en la nube, es exactamente igual que no las utilice, probablemente no, es que todo el mundo utilice una serie de herramientas informáticas básicas, es algo importante porque la gente trabaja de manera más eficaz, ¿no? Tendríamos que ponerle un cierto valor a eso, además de lo que cuesta. Pero digamos que si queremos simplificarlo al máximo, mínimo, se podría considerar que el valor es lo que cuesta, ¿okay? Aunque en realidad es un poco más. En licenciamientos perpetuos, que ya casi no existen, pero por ahí hay algunos que siguen siendo perpetuos, por ejemplo, las herramientas de edición gráfica como AutoCAD, esas son de compra y te las quedas el resto de su vida, ¿verdad? Lo que se puede hacer es que año con año se va aplicando un incremento según la inflación. ¿Okay? Haces la misma simplificación de esto lo que costó el software y lo que vamos a hacer es, o sea, se divide entre los diferentes años, pero se incrementa la inflación. Y con los desarrollos propios es donde eventualmente es más complicado porque sí te costó los analistas programadores y todo lo demás. Pero lo que se puede hacer para calcularlo ya una vez hace un cierto tiempo es cuánto costaría que un usuario de una herramienta comercial equivalente pudiera tener ese tipo de acceso. Entonces, si tenemos una funcionalidad comparable, lo que haces es buscar una herramienta comercial que tenga más o menos las mismas características. Es decir, bueno, pues si en esta herramienta comercial para hacer esto mismo cuesta tanto, pues eso es el valor de uso de mi herramienta hecha en casa. Esa sería una simplificación también, pero por lo menos para poder tener un cálculo más o menos aproximado. Ahora, les voy a enseñar un ejemplito y les dejo, por supuesto, de tarea la del costo total de propiedad. Vean lo que hicimos en el ministerio. Tenemos datos del 2018, para que vean que no es en absoluto despreciable, ¿ok? A 2018, esto es lo que valían, es el valor declarado oficialmente la contabilidad gubernamental de los sistemas informáticos del Ministerio de Salud. 26 millones y medio. Eso es lo que valían. De hecho, el sistema más valioso que tenía el Ministerio de Salud ya en aquel entonces, ahora debe ser exorbitante. O sea, si alguien se ha tomado la molestia de almacenar
Nada más. Un segundito nada más. Ya, oye, sí, perdón. Se me activó una cosa. Como les contaba, hoy el valor del CIS debe ser cientos de millones, debe costar ahorita con toda la información que ya tiene almacenada, ¿verdad? Y con todos los usuarios que lo utilizan. Eso por poner un ejemplo. Y ahora, ¿cómo se calcula el valor del SIAP en aquel caso? Pues aquí están todos los cuatro componentes, ¿ok? El valor del sistema, todas las mejoras sustanciales que se le fueron agregando, como pueden ver, en determinados momentos, pues se le fueron haciendo cambios sustanciales que le agregaron valor. En esos casos, cada vez que se agregó valor, o se agregó componentes nuevos, pues esto implicó una prolongación de los años de vida, ¿sí? Eso obviamente pues es una estimación de lo que nosotros consideramos. No quisimos en ningún momento opacar la depreciación, ¿ok? Todos los sistemas, como cualquier otro activo, aunque sea intangible, aunque sea un bien intangible como el software, se deprecian. Entonces, aquí se va aplicando una fórmula de depreciación típica y eso se resta, por supuesto, al valor de los sistemas. No, o sea, no solamente hay cosas que suman al valor, sino que también hay cosas que reducen, ¿ok? Un sistema que se deja de usar, la depreciación se lo acaba comiendo, ¿ok? Y aquí, pues, metimos toda la información del costo de soporte anual, el salario de recursos humanos, toda la información de los datos que se iban ingresando. Como pueden ver, aquí es donde hubo un cambio muy radical, ¿verdad? Porque al final, los últimos años, 2018, teníamos ya tantos. Bueno, teníamos 28 hospitales y como ciento y pico de unidades de salud trabajando con el sistema, ya metiendo datos. Entonces, de un año a otro, híjole, esto se duplicó y fue a más, ¿verdad? Ahora mismo, probablemente, como les digo, que este es el factor, junto con el valor de funcionamiento presente acumulado, que más influye en el valor de ese sistema. Al final, todo sumado menos la depreciación, pues nos da ese valor de 6 millones y pico, ¿ok? Así se calcula. Si alguien tiene interés o lo necesita, este instrumento, yo con mucho gusto se lo comparto, no hay ningún problema. No es tan común porque solo se utiliza dentro de las instituciones públicas, o por lo menos solo se utiliza en el ministerio. Pero si a alguien le interesa por algún motivo, pues con muchísimo gusto se lo comparto porque esto es información pública o era información pública que es posible compartir sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llegamos con la clase. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, no dejen de escribirme. Voy a estar pendiente de ustedes toda la semana, como siempre. Y nos veríamos hasta después de las Navidades. En tal sentido, pues les deseo que pasen unas felices vacaciones, que lo disfruten mucho con sus familias y con sus amigos. Un abrazo muy fuerte.